Ahora sí, ¿viste? Que se ve bonito. Ahora sí. ¡Uy! Oh, me están espiando hoy día. Hoy día me están espiando, señoras y señores. Ha llegado el momento en el que Hugo va a tener que compartir su gloria. Ah, No. no, se me agarraron. Ya. Hola a todos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estáis, Mote? Acá estamos, aquí está la patita fresca. Al fin, al fin, al fin, después de tanto tiempo. Hemos logrado un acuerdo económico bastante sustancial, lo que Bueno, me ha permitido. permiso, me voy a desabrochar un poquito. Es que sabéis que, como acá el segundo piso es de madera, ahora pusimos la estufa y estamos dibujos. Sorry. Bueno, hemos logrado un contrato bastante suculento, por lo cual mi estadía presencial Va a ser por hoy día. por hoy va a ser efectivo, por fin. Así que hola a todos y vamos a tomar tecito con ustedes. Y voy a estar stalkeando aquí a Ju para que trabaje. No, Ay, mentira. sí. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? De hecho, me falta colocarle la wincha aisladora y me queda el cuervo así. Bueno, en la moda Vestirse como el cuervo loco en moda boomer. Ya no es moda juvenil. ¿De dónde saliste eso? no sé por qué, bueno, en fin. Salud. Buena, mote. Como buen chileno. Bien, pero ya se me va a pasar. Somos dos. Nada, no, gracias a Dios estamos bien, así que al fin mi querida esposa, ¿cómo va a tener, cómo tiene feriado mañana? Porque ya que acá, por lo menos acá en Temuco, se celebra el día de Se celebra Huachipato, Huachipanto. Huachipato o Y Tripanto. que lo usan como el día de Año Nuevo conmemoración, el Mapuche. Año Nuevo Mapuche, pero ¿por qué más lo están usando? Están usando para otra cosa igual. Sí, el Día de los Pueblos Son de los Originarios. pueblos originales. Así que por lo menos acá en Temuco el martes es feriado, así que legal. No sé, en otra parte de Chile, informe porque no tengo idea. Y ya mañana tampoco va a trabajar porque es día sándwich. Sándwich, esas Nos cosas dieron que pasan aquí en Chile. sándwich. Nos dieron sándwich. Así que, ¿cómo está papá de patita fresca? No sé si respondí a esa pregunta, pero estoy bien. Sí, no, mira que mi esposa está bien. Aquí transmitiendo para el Día del Padre. Así que lo prometido es deuda por Instagram y por Facebook, así que vamos a hacer una cuestión bien chorizo. Y aparte que me encargaron también dibujar músculos, así que vamos a aprovechar de dibujar algunos musculitos por Yo voy a estar acá atrás en el retorno, me voy a ver casi ahí. poco y a veces me voy a estar así. Después así. Y después así. Oye, sí, cuando después coloque el video de TikTok, van a ver una señora que está atrás. ¿Sí? ¿Y quién es esa señora? Ella la tía Ilumina. ¿La tía ilumina? Sí, por favor, tía ilumina, no tía iluminada, Sí, ya. no. Tía ilumina. Ni tampoco tía Alumbra, tampoco. Alumbra. Sale para allá. Ay, No, que ay. aquí en Chile hay cada alumbrado, loco, que. Oh, no. No, ¿cómo te ocurre? Ya, esperemos que llegue un poquito más la gente. Al fin también pudimos hacer ya el directo un poco más ajustado a la hora de las 6. Ah. Para mí no existen los días sándwiches ni los feriados Ay, irrenunciables. sí, cuando yo era guardia lo Como San mismo. Alfredo. Cuando yo era guardia era lo mismo, loco. Si no existía nada de esas cosas. Es que igual es relativo porque depende del tipo de trabajo que uno tenga. Pues a veces uno trabaja igual independiente, tampoco puede darse mucho. Sí, pues. Yo estoy trabajando en una oscura institución donde en ese sentido por lo menos uno trabaja mucho dentro de la semana, Sí, pero pues. igual hay espacios en donde uno se puede. Así que, bueno, mucho ánimo. Sí, pues ánimo, compadre. Si la cuestión es así, sí. Luego pasé, pues, igual va harto tiempo por lo mismo. Sí. Feriado, año nuevo, Navidad, tal. A mí me cuesta. Al final te da lo mismo, ¿cachai? Que sea la fecha que sea así. No, pero después me empecé a avivar, eso sí. Ya, como antigüedad constituye grado, entonces ya agarrá a los compañeros guardias y empezamos desde antes a ver el tema de las vacaciones, Claro. los años nuevos, las navidades, y ahí empezamos a planificar. Ya, compañero, usted salió el año pasado y ahora me toca salir a mí. Listo. Y jodía nomás, pues sí. Y así organizamos todos, que no, o sea, no faltan los aprovechados que querían salir todos los años en Navidad, pues, ¿cachai? Entonces. No. En el área de la salud se da eso Sí, pues también sí. harto. Sí, el tema nocturno. Así que, esperemos unos minutitos.
6 y media, 2 minutos más. Y empezamos a darle a esto. Yo voy a quedarme aquí, voy a estar dibujando también. Ah, sí, verdad. Después mi esposa va a tomar un rato las armas de acá, así que... No, hoy día a día del padre, tienen que estar... Mucha gente tiene que estar con día sándwich igual y tienen que estar... ¡Hola, Ivana! ¡Ah, llegó Ivana! Que estoy en otro lado. ¡Hola, hola! ¿Cómo estáis? Es que estaba en otro lado viendo las redes sociales. ¿Qué dicen las redes sociales? Nada, porque hoy día dudo que haya mucha gente por ser Día del Padre. Pero está bien que tienen que ir a celebrar el Día del Padre. Nosotros no vamos a dejar como los videos que han grabado arriba, así que no hay problema. Hoy día vamos a mirar un poco al pasado de nuevo. No, pero esta vez va a ser por un tema de... Va a ser como un antes y un después esta cuestión. Y eso es lo que me gusta, me entusiasma. Eso es lo bonito. Sí. Mientras tanto yo voy a estar pintando un gato. Ya, ahí quedamos. Un tecito. No. La hidratación, como lo dijeron los TikTokers. Pero ellos se hidratan con... Sí, con sustancias tirando a rodillas de repente. Ya. Eso me gusta. Sí, quiero que... De hecho, voy a hacer un ejercicio. Voy a agarrar algunos de estos dibujos antiguos. Y como decía antes, lo decía hace un ratito Alfredo, tengo que hacer, me pidieron por TikTok ejercicio para músculo. Entonces voy a aprovechar estos mismos dibujos superheroicos y vamos a hacer algo ahí. Así que eso. Relajémonos un poco. Así que eso. ¿Cómo están, chiquillos? Cuéntenos nomás cómo está la situación. Nosotros acá, como decíamos, estamos bien, así que... No, siguen escribiendo acá por... Se sienten un papá en el WhatsApp, así que... No. Tengo WhatsApp abierto por si acaso. Quiero implementar el que puedan enviar su WhatsApp. Sería interesante para poder reproducirlo por acá. Pero, ya puedo hacer por lo menos entrevistas. Así que ya tengo por lo menos la forma de que yo les mande el link y ustedes se coloquen ahí y podemos conversar. Así que ahí vamos a ver qué podemos hacer. Y mi esposa empezó a faenar al tiro, ¿no? Si no pierdo el tiempo. Carpe diem. No, es que lo que pasa es que... No se quite mérito, amor, si es así usted. Carpe diem. ¿Le muestro lo que estoy pintando? Bueno, o más, no, después. Sí, después. Después. Ya. Voy a comentar las redes sociales y sus comentarios y empezamos. Ah, lo primero, se me estaba olvidando. Se me estaba olvidando. Ya, y sí. Lo primero. Qué emoción. Este cómic que está aquí, Fuerza Espacial Milodón, que se llama La Tierra del Olvido, acaba de aparecer en el sitio de sinfoniasencillas.cl. Pueden dirigirse ahí y lo pueden leer gratis, completo. Son 9 paginitas más portadas, así que súper cortito. Así que le voy a aprovechar a hacer promoción. Sinfoniasencillas.cl. Ahí está el nombre. Colóquenlo en .cl y lo van a leer. Para mí es súper importante porque, como por lo general, nosotros hacemos mucha cooperación en medios que no sean los que hago yo, así que hayan aceptado esta pequeña historia, para mí es súper bueno. Ahí está la primera página y todo. Así que ahí, si le quieren echar un ojito, ahí va a estar. Eso. Es el primer anuncio comercial de la noche.
No, contento, estoy súper contento, por eso digo que ya, por lo menos algo que... Sinfoniasencillas.cl, lo estoy Punto CL. colocando en el chat. Lo único que como estoy sin mouse aquí, estoy. Sí, es complicado. Ya, ahí sí. Ahí sí. Bueno, tendré que comenzar a dibujarse el cómic de fantasía heroica. Estaría muy bueno porque esas cosas no se ven. Sí, pero la historia me ha demorado años en hacerla. Años, 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 años. Y está bien, sí, está bien. Porque quiero hacer algo que esté bueno, ¿cachai? Entonces, no quería abordarlo. Tengo un lote de bocetos, tengo algunas páginas que hice. No, mira, lo puedo encontrar la próxima semana a mostrarlas, pero de un corto tengo algunos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Concept art. De hecho, tengo el mapa de cómo debería ser el terreno donde se mueven. Aunque originalmente ese cómic es una novela. Entonces, de hecho, la novela la tengo escrita. Tengo por lo menos como la mitad del primer volumen. Entonces, tendría que entrar a adaptarla. Ahora, yo sé de que la novela de fantasía heroica no está pegando ahora. ¿Qué está pegando ahora en la literatura? Está. Ah, las cosas como ellas de ciencia ficción. Ciencia ficción, pero juveniles. Eso está como de moda, entonces, ya. En una de esas podría terminar el relato y ver si acaso. Si es que acaso. De repente vuelve a estar de moda la fantasía heroica y pegar nuevamente el ese. ¿Okay? Compañero, ¿qué se te quedó pegado? ¿O en qué parte te quedaste pegado? Parece que se le quedó pegada la conexión Ah, a puede ser. la señal. Sí, por eso ahí vamos a ver qué se puede hacer. Claro, acá en Latinoamérica hacer fantasía heroica no es muy común. No ha, es que es difícil. Es que, mira, ¿sabes cuál es el mayor problema? Es que acá no tenemos el ambiente para hacer fantasía heroica. No estoy diciendo que sea imposible. De hecho, aquí hay un chileno que está haciendo novelas de fantasía heroica. Entonces, que no estoy diciendo que sea imposible. Pero también la fantasía heroica acá se le hace con una especie de tratamiento más autóctono. Entonces, de hecho, estuve leyendo un libro que es muy bueno, se llama Epunamun, que es de fantasía heroica, pero mezclado con mapuche. Entonces, claro, acá Latinoamérica siempre se va a ir por ese lado. Y la cosa que nosotros tenemos en contra es que nosotros no tenemos las cosas que tiene el europeo. Un amigo fue para España, ¿cachai? Fue a recorrer todos esos lugares. Claro, los castillos están ahí mismo. Entonces, tú, un paisaje medieval, es fácil que tú ni siquiera lo imagines, lo veas nomás. Tú, para ciertas partes de Europa, Allá todo es medieval. allá todo medieval, pues, ¿cachai? Entonces, vas a ver todos los castillos, ah, ya la cuestión es así, 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 va por un valle que no sé qué cosa, y por atrás cruza un río y la cuestión ya. Entonces, ¿cachai? Es mucho más fácil. En cambio, nosotros tenemos que imaginar mucho, tenemos que o meternos a Google, y ahí empezar más o menos a ver qué lugar nos gustaría para hacernos la idea de cómo podría ser por ejemplo, un castillo, ya de dónde podría estar ubicado, no sé. Entonces, eso me ha parado un poco porque... Se requiere mucha mucha investigación. Sí, de hecho, con algunas cosas que proyectos que hemos estado viendo entre los dos, nos hemos detenido en parte por lo mismo, porque igual hacer cosas con contexto histórico requiere un poco de precisión histórica para que sea verosímil, porque si no, no, como que el relato en sí queda como demasiado liviano, demasiado plano. Claro. Nos pasa, por ejemplo, que acá ya no quedan fuertes. De los fuertes que llegaron los castellanos, y acá no hay. O sea, se destruyeron todos y si queda algo es porque lo reconstruyeron y hicieron una copia parecida o que creen más o menos que fue. Pero, por ejemplo, acá cerca de Temuco, donde vivimos, está Purén y allá hay un fuerte. Pero ese fuerte es una reproducción de ciertos documentos, dibujos que pillaron y así lo hicieron, pero no es el fuerte. ¿Cachai? No es el No fuerte el como en fuerte España. original. No es como en España, cuando digo que allá está todo. Entonces, no, acá no hay esas cosas. Entonces, claro, me ha parado un poco eso de decir, ¿sabes qué? Investigo un poco más y aparte que la historia tenía que condensarse. Claro. Y aparte que lo hice en una época de mi vida en que estaba muy metido con el tema de la fantasía heroica. Había leído Tolkien, había leído a C.S. Lewis, había estado leyendo, tragando un lote de cosas. Entonces, claro, todo eso me dio la inspiración para escribir.
Pero después, claro, la cosa se detuvo un poco porque ya me dediqué a... ¿Qué fue? Empecé a dibujar Black de nuevo y empezamos con el tema de Illumina. No sé si... No, no tengo el cuaderno acá. Se los puedo mostrar la próxima semana. Ahí tengo el cuaderno con notas, con dibujos, con todo. Cosa de... Porque para hacer fantasía heroica, sí, también te recomendaría abrir una especie de cuaderno donde anotar y crear el mundo ahí. ¿Cómo van a ser las personas? ¿En qué mundo van a vivir? ¿Si es medio europeo, sudamericano? Si es, ¿cómo van a ser las razas? ¿Cuántas razas van a haber? Y ta, 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 y hacer todo un imaginarium, ¿ya? Para poder llegar y después empezar a escribir la novela. Y eso se hizo para la última serie de Netflix de El Cristal Oscuro, Dark ¿ya? El Crystal. Dark Crystal, ¿ya? Si bien ya tenían un imaginario, un escrito, pero ahora se hizo un nuevo imaginario, me hubiera que un, salió un libro de este porte, incluso está con el alfabeto que tenían que ocupar los seres. Entonces, fue un trabajo súper grande. Y sí, eso se recomienda para hacer para la fantasía heroica. Y el mejor ejemplo es Tolkien, porque Tolkien desde niño empezó a escribir todos los bocetos y los conceptos que quería de Tierra Media, para de ahí ya cuando él estaba anciano empezar a escribir El Hobbit y El Señor de los Anillos. Entonces, básicamente uno tiene que empezar ahí para empezar a escribir. Y el imaginario que tengo yo sobre esa obra todavía está incompleto. Entonces todavía faltan cosas. Pero... Bueno, ya vamos para allá. No, sí, es trabajo, pero vale la pena. Ah, tú estás haciendo un cómic de fantasía medieval para volver a infantil juvenil. Sí, el temita de los castillos me complica bastante. Sí. Bueno, no sé qué situación habrá en Argentina, si allá quedará en ruina histórica, todo, pero acá en Chile... no. Acá con suerte el... Un par de torreones, no sé qué queda. Sí, pues si el Bahía en Valdivia están un par, los torreones y está Pero por lo menos el fuerte. allá les quedó Sí, por algo. último quedó el fuerte, ¿cachai? Y por Acá no último quedó nada. está el fuerte de Corral. Por último tenía el de Niebla y el de Corral, tenéis los dos. Ya, por último te haces una idea y ahí le agregáis después de tu cosecha. O sea, es mucho más fácil que hacer una cosa acá en Temuco. Porque acá no hay nada, no, nada, está todo derrumbado. Carlitos, ¿cómo estás? ¿Se escucha extraño? ¿Se escucha extraño, gente? Ustedes díganme porque no, no tengo idea. Estoy ocupando el mismo micrófono de siempre en todo caso, pero... Vea, ¿no tienen los audífonos por ahí Lo como había para traído, acá grabar está. una prueba de sonido desde acá? Me hago. Permiso, gente. Revisamos el. ¡Hola, Carlos! Me invitaron hoy. Este es. Es Punamun, el martillo de los pillán que te decía que es fantasía heroica, pero mapuche. Está re bueno el libro. Y este es la continuación, que son los jinetes del Mirodón. ¿Cachai? Pertenece al mismo universo. Este todavía no lo leo. Y ahora salió la tercera parte de la trilogía, que no me acuerdo cómo se llama, pero ya las crónicas australes que son... A ver, se alcanza a ver ahí. No, acá. Ahí. Crónica australes 1, 2 y ahora sale la tercera. Entonces la trilogía estaría cerrada. Si alguien a todo esto que ve esto quiere hacer fantasía heroica, quiere hacer ciencia ficción en libros o cómics, esta editorial, Aurea es re buena. Y de hecho soy fan de Aurea, ya tengo varios libros y por plata no he comprado más, pero está muy bueno. Seleccionan buen material ellos para publicar. Ah, y ahí se escucha normal, ya. Martín Muñoz se escucha bien. Hola, Martín. Hola. Oh, hace rato que no estaba Martín Muñoz acá. Bienvenido. Bienvenido, Martín Muñoz. Es el Martín que nosotros creemos que... Creo que es el Martín que Sí, está que así. sí, conocemos. Es el joven Martín. El Facebook se escucha ronco, no me imagino. Es que Facebook es para transmitir, loco, no es bueno. Yo uso el Facebook porque tengo que tenerlo para dejar las transmisiones ahí, pero si no lo dejaría en YouTube nomás y en Twitch y se cagó. El reto ya está impactado. Martín Muñoz será Martín Brocha. Tons, 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 tons.
Es como decir que no es noticio. Claro, Oye, ¿sabes qué? En YouTube se escucha bien. ay, que Facebook siempre es problemático. Sí, de hecho, ayer yo te vi en la transmisión, Carlos, que estaba haciendo con los chiquillos y se tendió a laguear la imagen. ¿Cachai? Pero la voz se escuchaba bien. No, es que Facebook no es para esa cuestión, sino. No, no es para eso. A todo esto. Ah, no, sí, ¿para qué se lo voy a decir si ya lo dije? Ya, este, ¿para qué? Ya, vamos, María. Ya. Entremos en materia. Pensaba cambiar la cámara, pero no está bien. YouTube se oye bien y YouTube menos guatea. Sí, es que YouTube está hecho para esto. ¿Cachai? Twitch, YouTube, es para hacer transmisiones, ¿no? Te metas ahí con Facebook. Facebook, si quería hacerlo para, no sé, una cosa. Incluso si tú ves la calidad de transmisión, obviamente Twitch es la mejor. Pero después viene YouTube y al final sale Facebook. De hecho, los clips que estoy haciendo para TikTok los estoy haciendo de la transmisión de Twitch. Entonces los bajo, voy a dar mejor calidad y así después los puedo resubir. Ah, tú lo haces. No, pero recuerda que tú puedes transmitir por YouTube con StreamYard. Eso no es problema. Y aparte que el OBS te come mucho recursos, así que necesitáis un computador más o menos pesado. Acá nosotros tenemos un computador pesado producto del trabajo de la Lore. ¿Cachai? Entonces, por eso compramos un computador más o menos gama media. Es que Pero que funciona para esto. me voy a bajar los audífonos porque siento que estoy escuchando, estoy hablando en el futuro y escucho en el pasado. Me pasa esa cuestión. No, lo que pasa es que para OBS, programas pesados, por último uno tiene que tener, ahora con los requerimientos que uno necesita, un computador, ojalá de 16 gigas de memoria RAM. Nosotros tenemos un notebook que en su momento costó muy barato y lo fuimos después, lo mejoramos. Y tiene tarjeta gráfica dedicada. El compu que es un Dell del 2017. Ah, Y bueno, ustedes sí, no, se pueden funciona bien. se pueden Sí. transmitir. Así que si en algún momento quieren hacer algo con OBS, recomendaría que más adelante, no sé, a la medida que ustedes puedan, inviertan en un Sí. computador. O si tienen uno, traten de ver si es que se les puede mejorar la RAM. Claro, o sea, en otras palabras, si quieres proyectar el trabajo como futuro con haciendo transmisión y todo eso, claro, te conviene comprar un computador mejor porque estás invirtiendo en algo que te va a ayudar. Entonces, estuvo bueno mi live de ayer, off the record. Me contaron cosas que no voy a decir al aire. Hoy estuvo buenísimo, Carlos. Buenísimo, viejo. O sea, Berko dijera que hay. Cuando dijera, a ver, gente que empezó hace tiempo, ¿cachai? Que no abandonó su sueño y ahora vuelve a sacar sus materiales, re bueno, ¿cachai? Y las cosas que contaron sobre cómo estuvieron a punto de publicar en Panini, ¿sabes qué? Esa cuestión me voló la cabeza, ¿cachai? Oye, si estos tipos hubieran salido a Panini, hubieran salido a Latinoamérica entera, viejo. Buenísimo. Oye, Julio, vi por ahí que estáis publicando Sinfonía Sencilla. Bueno, de hecho lo quería mostrar nuevamente, pero. Ya, ahí está. Ah, no, me equivoqué. Este sí, pues tengo que ocupar el estudio. Ahí está. No, tampoco. Ahí está. Ahí estamos, en Sinfonía Sencilla. No se ven aquí los comentarios, pero no importa. Ahí está. Oye, el lag está o sea, el lag de que el desfase está muy Ya está bien. poquito. Es que me imagino que hoy día por ser Día del Padre la gente salió y está en otro lugar, entonces no hay mucho uso de internet. Así que eso me. Así que ahí está, una nueva victoria de Milodón para los que les gusta Milodón. En sinfoniasencillas.cl. Ahí buscan la Tierra del Olvido y les va a aparecer el Milodón. Bien, estoy contento. Ahora sí. Vamos a entrar en detalle. Resulta que. Vamos a entrar en contexto que por qué voy a mostrar. Okay. Ayer, bueno, en Instagram hice una publicación diciendo de que me habían llegado este paquetito, ¿ya? De hecho, son varias revistas más. Pero me había llegado este paquetito, ¿ya? Porque, bueno, que quería empezar a publicar con Ariete. O en una de esas, si le gusta el proyecto Milodón.
Si le gusta el proyecto Mirodón, de más. De hecho, el número uno lo tengo listo, pero lo estoy pasando a color. Pero si lo necesitara en blanco y negro, ahí está. Sí, está listo. Pero pues, lo estoy aplicando color. Ay, me ha costado caleta colocarle color, loco. Si estoy hace un año ahí tratando curiche. Está haciendo peso la cama. ¿Qué cama? La caja. La caja. Déjala. Ya está bien. Que sea libre. Ya está bien. Mi gata, lo siento, perfección. Ya, concentración, Ya, okay. concentración. Retomando. Buenas noches, les compartí por redes sociales que me ha llegado la cajita esta con números de bloques de los 90. Ahora, ¿por qué este milagro? ¿Por qué esta cosa? Bueno, básicamente porque yo de material del año 2003, para atrás no tengo nada. Siempre voy a contar, pasó un fuego por ahí, se llevó varias cosas mías, se llevó originales, se llevó impresos, se llevó los masters, se llevó toda la cuestión. Entonces, no tengo, de hecho no tengo nada. De hecho, hay otros fanzines y cosas que hice mucho más atrás y tampoco no tengo nada. Así que parte de la trayectoria que tengo como autor no la tengo, ¿cachai? Así que cuando Mauricio Lara, que es el dueño de la antigua Eternity, me dijo, te mando estos cómics, yo, espectacular. Eso se debió también a otra cosa. Porque hace más de 2 semanas me contactaron de Cuarto Mundo ya para hacer una nota sobre la Eternity Comics, ¿cachai? La Eternity fue una de las primeras comiquerías, y digámoslo así, del sur de Chile. Digamos de Concepción para acá, ¿cachai? Eternity se caracterizó porque traía materiales tanto de inglés como en español. Aparte que tenía Perfil, tenía Viz, tenía Cinco y toda la editorial es Boomer, que siempre nosotros los viejos andamos nombrando, llegaba todo ahí. Entonces, obviamente, Concepción para el sur no había nada más, solamente estaba Eternity. ¿Ya? Entonces ya, él me dijo, ¿sabes qué? Me podrías cooperar con algunas cosas para, no sé, para mostrar. Insisto, no tenía nada de material, pero sí tenía algunas cosas que rescaté en el tiempo y di también mi testimonio de cómo había sido estar en la Eternity. Porque la Eternity también cumplió un rol específico. Y se lo voy a mostrar ahora. Les voy a mostrar el artículo. Eternity no solamente fue la tienda de cómics que yo conocí, ¿cachai? En la época de los 90. Estamos hablando del 96 más o menos. Sino que Eternity también se caracterizó porque sacó fanzines. Y sacó varios fanzines. Desde el 96 hasta el 2001. ¿Cachai? Y también apoyaba a que los chicos como yo, que en ese tiempo era súper chico, pudiéramos sacar nuestras producciones y venderlas en la tienda. ¿Cachai? Él es Mauricio. Para los que no lo conocen, Mauricio Lara. Eddie también se lo conoce como Eddie Lara. ¿Ya? Y aquí hay un promocional, por ejemplo. Ese lo hizo Lomar Campo. Ese lo hizo el Oniri. De acuerdo. De hecho, ahí está la firma. Oniri. ¿Cachai? Así que fue como súper rico. La semana pasada salió el reportaje al final y me puse a leer los testimonios. Les pasé el cómic de 1970 y no, 1996, que parte de la canción de Machine Pumpkin, que hice, que recreé esa parte de mi vida. Cuando fui a dejar por primera vez mi fanzine. ¿Cachai? Allá estaban pidiendo, o sea, no fanzine, sino una historia. Estaban pidiendo gente que hiciera historietas en el año 96. Yo recién salí a cuarto medio. Porque querían hacer un fanzine. ¿Qué era un fanzine? Ni idea, ¿cachai? Pero ahí me explicaron que era un cuento de una revistita, ¿cachai? Fotocopiada con gente adentro. En esa época se estaban vendiendo los materiales de Juca y de este muchacho, el Marco Torres. Entonces ya ahí más o menos supe cómo se hacía, así que hice mi historieta, se la entregué, Mauricio lo aceptó y quedó publicado en Pelos Parados. Y supuestamente será yo con menos kilos, gritando de alegría. No, se me fue. Acá está. Ahí sí. Entonces, lo bueno de esto, ahí está Black, obviamente el que está aquí abajo. Ahí estaba Span, ese no lo conocí. No, ¿para qué vamos a echar la mentira? No, ese no lo conocí. Pero sí conocí a la Sofía Bien Hecha, la Coneja, ¿cachai? Obra de mi compadre, Lomar Campos, ¿cachai? Sacó como 4 números. Y de hecho era un personaje que él ya había creado, pero empezó también a sacar su fanzine ahí.
Entonces, si se dan cuenta, Eternity no solamente vendió cosas del extranjero, sino también se dedicó a sacar cosas de la región. ¿Cachai? El Onigiri, como bien dice aquí, después hizo Raptado, la novela gráfica que hizo con Claudio Romo. ¿Cachai? Esteban Rojas se basó en la Eternity Comics para hacer uno de los primeros cortos de Sobra que lo dirigió Nicolás López, que es superhéroe. ¿Cachai? Esteban Rojas era un productor de allá de la zona que igual estaba cabrito. ¿Cachai? Y él hizo varios cortometrajes allá. Y es como que empezó a mover la movida audiovisual en esa época allá en Concepción. ¿Cachai? Bueno, el superhéroe trabaja, Pancho Ortega, el Salfate, trabajan todos ellos en ese cortometraje. También salió el Chapulín 2040, y era un fanzine también. Entonces, que era ese, que también lo tuve. ¿De qué época esta cuestión? El año 2000. Debe haber sido el 2000, ¿no? 99, 2000 más o menos. Sí. Ahí están algunas páginas. Y entre esos también sacó este cómic, que fue el segundo intento de fanzine de la librería, que fue Eternity. ¿Entendés? Ese dibujo lo hacía el Andrés Soto, que nosotros le decíamos el Andrés Campbell, porque el loco dibujaba mezclado entre Michael Turner y Scott Campbell, ¿cachai? El dibujo, el compadre dibujaba súper bien. Acá un diario donde aparece su servidor ahí, jovencísimo ahí. Jovencito, jovencito. Ese grande la foto. Ya. Ahí está su servidor. Ahí está Mauricio. Ya, este chico dibujaba un cómic llamado Ikidokan, que era re bueno igual, que salió en el cómic. Entonces, dado a toda esta avalancha de nostalgia, fue que me puse nuevamente en contacto con el Eddie. O sea, de hecho siempre estamos en contacto porque nos estamos compartiendo cosas. Ya sea cosas de cómics o en el mismo 1996 donde yo lo dibujé a él. Entonces, ¿cachai? De alguna u otra manera siempre estamos como conectados. Y ahí me manda, me dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a mandar este lote porque él ahí supo que yo no tenía nada. Y él también perdió muchas cosas en el terremoto. Entonces, en el terremoto del 2010 de allá de Conce. Así que, y aquí están. Bueno, de hecho son más, como dije, porque llegaron más copias, pero las copias las guardé por ahí. Pero lo que importa son estas cuatro. Así que vamos a darle revisión. El anarco de Juca, que recuerdo, ni hablar de la serie Star Mal. Sí, pues Juca sacó en ese momento el anarco, los hermanos, no, los guardianes ninja, saca el Barzaman 1 y 2. Saca la guerra de la Gaia, que está dividida, perdón, estaba Star Mal dividida en la guerra de la Gaia, el imperio recontra, no me acuerdo, y el retorno no, del ya ni me acuerdo. Y eso después sale en formato profesional, ¿cachai? Pero todo sale aquí, así, como esto, en base de fotocopia, ¿cachai? Y quise también hacer una revisión porque los fanzines que nosotros hacíamos en la época también no tenían mucha tecnología. Sí, aquí voy a mostrar más o menos ciertos detalles que a lo mejor no se va a ver, pero yo sí los voy a cachar porque sé cómo hacía los dibujos en esa época. ¿Cachai? No tengo, no, no faltan tres Black de la serie de Esclavo del Poder. De hecho, así se llamaba. Esclavo del Poder, como la canción de Iron Maiden. Si se dan cuenta, el dibujo está hecho en una hoja de bloc más o menos grande donde la achiqué y obviamente me quedó esa forma. Aproveché ese espacio para colocarle ahí el título de la obra con el número. La gracia esto de que eran papelitos que yo lo imprimía, ¿cachai? Lo imprimía en una fotocopiadora. Le pasaba todos los listitos de listas y todas las listas de todos los cómo tenía que ir escrito porque yo no tenía computador. Por lo tanto, tenía que ir a un cibercafé y hacer los títulos. Entonces después hacía los títulos en esta letra que Algerian creo que se llama. Y después lo iba pegando ahí, en la portada original. ¿Cachai? El título es también lo hice a mano y después le fui sacando fotocopias y lo pegué encima. Y estos títulos de abajo también. ¿Cachai? Y el 550 igual. ¿Cachai? ¿Chapulín 2040? No, que no lo conociste, si eso se vendió solamente en Conce.
¿Cachai? De hecho, muchos de los fanzines se quedaron en Conce y algunos, Mauricio, por estar conectado con la Crazy Art Comics de Santiago, los distribuía para allá. ¿Cachai? Pero no, es difícil que en Valdivia se haya conocido ese cómic. Yo lo tuve por lo mismo, porque justo estaba en Concepción. Y aparte de lo que nos nombré acá, hubieron algunos otros fanzines que tampoco que no fueron nombrados, como el Osea. ¿Cachai? El Osea era unos chicos que hicieron como un compilatorio de cómics y lo sacaron. Entonces, pero eso no se distribuía en ninguna parte, a no ser, como te digo, tal vez Santiago, pero para el resto de Chile nada. Nada. Vamos viendo dentro. Todo por computador, ¿cachai? Hecho por el Word. No, no alcanzase el Word Perfect porque ya había pasado ya de Word Perfect. Ultra viejo, tío. ¿Cachai? Esto yo lo escribí en una hoja carta. Ese marquito también lo hacía con Word y la hoja carta la pegaba al medio y ahí me quedaba la editorial. Y después todo esto lo iba componiendo así en una hoja grande, lo reducía y ahí queda. Así que. Y ahí estamos. Así dibujaba yo en el año de 1998. Salió esto. Ahí está, el imperio se pega a la gacha y el resto que te dije, sí. Esa era la continuidad que dibujaba. Así que para todos mis amigos que conocieron esta etapa de Black, aquí está. Si alguno tiene los fanzines por ahí o si alguno se les perdió, porque obviamente ha pasado mucho tiempo. Mira, dibujaba súper bien, súper cabezón. Se podría decir que era súper deforme. Mira, la Claudia no tenía ni hombro. En la cintura se quebraba. No va para adelante. Este fondo no se distingue de, o sea, el fondo, o sea, el dibujo de acá no se distingue del fondo. O sea, está todo pegado. Dibujaba muy norteamericano, viejo, en serio, pero. Ahí está el Buga, sus primeras presentaciones. Oh, ese rostro, por Dios. Sí, así dibujaba el año 98. Sí, pero igual es súper bueno hacer esa revisión porque uno se da cuenta que uno Sí, crece que uno crece. cada cierto tiempo cuando uno, especialmente cuando uno dice, no, pero es que no, no me resulta, no me sale. Sí. Estas son las primeras intentonas de hacer paisajes realistas para los cómics, ¿cachai? Esto yo los calcaba, literal, los calcaba de fotos del diario Austral de Valdivia. Y el problema es que el diario Austral nunca traía como siempre fotos buenas, pues, ¿cachai? Entonces pillar una foto para dibujar este cómic sí porque fue complicado. Esa también, pues esa era una foto del diario. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Llegaba, calcaba la foto, que era una fotito chiquitita, así, la calcaba, la fotocopiaba, ¿cachai? Y en esa fotocopia la reducía o la ampliaba según lo que necesitaba para hacer el original grande. Igual, todos los diálogos que están acá, la mayoría están pegados sobre encima. Usaba tramas mecánicas igual. No se alcanza a cachar ahí. Vete, está con tramas mecánicas. Ahí también tramas mecánicas. Las manchas que se ven, los puntitos ahí, algunas son tramas, pero esos puntos que están ahí son cepillógrafos. O sea, el cepillo de entrar con tinta que tú lo vayas polvoreando. ¿Cachai? Todo eso es cepillógrafo, por eso que se ve tan oscuro. Eso, apunta línea lápiz nomás. Aquí es casi pura tinta y algunas tramas. Trama igual, trama. Sí, bueno. Trama mecánica. No sé, trama mecánica. Pero las tramas mecánicas de verdad, eso sí, porque yo no había computador y en ese momento no había cómo hacer con Photoshop estas cuestiones. O sea, año 96, sí, bueno. Lo hicieron con Diablo, pero no, yo no tenía idea, no tenía un computador en mi mano. Trama mecánica, sí, eso es trama mecánica. Cepillógrafo, por eso se ve tan mal ahí. Más trama mecánica. Yo realmente admiro, porque el proceso, por ejemplo, de para hacer ese fanzine, ¿lo aprendiste de alguien más? ¿Alguien te enseñó a hacer eso? ¿O fue pura investigación, prueba y error?
Dale. Hola, Pablito. Mira, estoy acá. A Me colé. ver, primero. Primero aprendí del Juca, del Marco Torres y del Omar. Porque ellos ya están publicando. Entonces ellos más o menos me dieron cómo debía hacerse. Un cómic que se publica en esa época como este se hacía un máster. Claro. Que era que la hoja oficio se partía a la mitad, reducías la hoja grande que ya estaba hecha, la reducías al tamaño de este y se recortaba esa hoja y se pegaba. O sea, era un mamotreto más o menos así de grueso cada cómic. Entonces eso después se llama la fotocopiadora. ¿Cachai? Este creo que fue el último que hice por imprenta. Porque me salía muy caro. ¿Cachai? El offset me salía muy caro. Y aparte que se vivían quejando contra mí porque decían que yo ocupaba mucho negro y se les dañaba las planchas. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de ¿Cachai? Sí, no me acuerdo si este fue el. Ah, no, miento. Esta raya me detectó que no. Este fue. Y aquí lo empecé a usar fotocopia. Y también me reclamaban porque decía, caballero, sus trabajos son muy bonitos, pero tienen mucho negro y tranca la máquina. Y de verdad, pues se veían trincando. Llegaba yo, claro, yo sacaba 50 copias de esto en fotocopiadora, Oye, pero es que igual la media pega. O sea, yo estoy haciendo, tratando de hacer un intento de cómic. O sea, me ha costado mucho, pero lo voy a terminar. Pero en este sentido, tú no tenías ninguna, ni tablet, ni cuestión, ni ninguna de las cosas que había. ¿cachai? Así como en bonito, súper simplificado. Todo mal dibujado, pero el corazón estaba ahí. Entonces, o sea, aquí para quien quiera dedicarse a hacer cómic y no tengan a lo mejor los recursos, no hay excusa. Aquí no tenía excusa, viejo. O sea, aquí no. Empezando de manito, Me siento fotocopiando. culpable. No, si algunos dicen ahora, no, pero es que yo no puedo hacer cómics porque la tablet no tiene la precisión del lápiz. Sale, loco. Sale. Ah, me preguntan. ¿Esta es esta rock and roll? Sí, pues aquí están los hermanos Bison. Que en la nueva versión de ahora le saqué un poco de protagonismo, pero es que no podía meter tanto personaje. El gran pecado que tuvo esta versión de Black era tener demasiado personaje. Entonces, no, al final tampoco supe controlar esa cuestión. ¿Cachai? Más trama mecánica, ¿cachai? Ahí está incluso hasta mal cortada la trama mecánica. Pues sí. Ya, para darle cierta como dijera, como ambiente. Chunte, no, pa, ahí está. ¿Cachai? Harto negro, porque en esa época también yo estaba muy metido con el arte de James O'Barr, entonces harto negro, ¿cachai? Como siempre, tratando de ser lo más objetivo con los paisajes, que se viera un paisaje que tuvieras que era, en este caso, una casa valdiviana, la típica casa valdiviana con ventanas grandes, pues, ¿cachai? Que esas casas no se ven en todos lados, esas casas se ven allá en Valdivia, ¿no? ¿Cachai? Ahí, puro achuradito. Por eso le hacía pedazos las fotocopiadoras a las niñas. Pero lo que sí yo me di cuenta es que mi dibujo no estaba definido. Porque tú el dibujo que tú ves acá no es el mismo de este. No, Y no es el mismo de ese. no. ¿Cachai? Y no es el mismo de acá. Básicamente como que se nota mucho la influencia que yo tenía acá. ¿Cachai? Ah, esas onomatopeyas. Las saqué de las revistas de los Caballeros del Zodíaco, de los cómics que están traducidos por Planeta Agostini. ¿Cachai? Llegué y las calqué. Entonces las tenía ahí, entonces después las pegaron. Así, así de pirata, boludo. Bueno, ahora se hace de repente algo más o menos similar, pero a nivel digital. Hoy he visto varios artistas que lo hacen. Sí. El Ronnie Silver, calcado el Chico Zúñiga. Ahí salió la inspiración, pu. Claro, ¿qué más? A ver, eso, apunte de cepillo, de. Ah, acá, donde se alcanza a ver esas letras que están ahí, lo mismo. Eso está, la letra está hecha con computador. Después yo le dibujé encimita el letrerito y de ahí lo recortaba y lo pegaba. Por eso, las páginas de cómic en esa época eran unas cuestiones que estaban pegadas encima sobre encima y así me daban ciertas cosas. Ahí, dibujo. Esta cuestión que. Siento que entre la relación entre el Eric que está ahí y el saco que está roto quedó bien, pero dibujé al búho y quedó la embarra. Después cuando yo vi la versión. Ah, lo otro que pasaba, que como yo dibujaba en grande, claro, dibujaba, yo lo encontraba que estaba mortal, pues, pero reducía y ahí empezaba a ver las pifias.
Y lamentablemente esta pifia ya no la podía arreglar, ya porque ya no se podía. Así que el dibujo quedaba ahí. Este buga debió haber quedado más abajo. Debe haber sido más chico si tuve que llegar más o menos a esa altura. Y ahí me hubiera quedado bien la perspectiva. Y del techito un poquito más abajo, y el solero más abajo, y le ha quedado bien la perspectiva. Pero bueno. ¡Ay! Cepillógrafo. Pero mal usado. Otra foto. Pero esta foto creo que era mía. Sí, esta foto era mía, que después la fui dibujando y ahí pegándola encima. Esa foto tuvo que haber sido de un diario, porque yo nunca saqué fotos del frente. Porque no estaba habilitado todavía en Valdivia ese sector. Listo. Calcaba la fotito y la pegaba ahí. No, aquí hay como 40 dibujantes medios que me están influenciando. Porque ese dibujo no tiene nada que ver con lo anterior. Secuencia de estilo Watchmen. John Constantine. Y acá Black saltando de noche con cielos con cepillógrafo. Me encanta el cepillógrafo. Esa me la enseñó el Omar Campo. O sea, ya antes yo la cachaba. Ahora, ¿cómo aplica trama mecánica? Como me preguntaba la Lore. ¿Cómo aprendí a hacerlo? Mirando, no así esa cuestión. Aquí no se usaban las tramas mecánicas. De hecho, era mal visto. Típico de los dibujantes de cómic, que esto no se hace, que todo es poco. A ver, era mal visto no usar pluma y era mal visto usar tramas mecánicas. Si tú querías hacer profundidad, si tú querías hacer un efecto o algo, achuradito, puntito, ¿cachai? Todo eso, pero no podías hacer otra cosa. Entonces, como a mí me gustaba llevar la contra, yo dije, ya sé, sí, coloquémosle traba mecánica nomás. Y el que se enoja, se enoja. ¿Cachai? Estoy mucho, mucho, mucho. No, si aquí. Esa la saqué de una foto de Batman. Por eso que no cuadra el dibujo con ahí con la cama. Sí. Sí, no, lo dibujo súper oscuro. Este dibujo siempre me gustó, a pesar que quedó mal. O sea, sí, pues tiene malas proporciones y todo, pero siempre me gustó por el nivel de detalle que había conseguido. Lleno de puros achuraditos. Oh, media pega. Este me demoré como 2 días en hacerlo. De hecho, nunca pensé porque este loco tiene una katana samurái y era por mi influencia, ¿no? Y aquí hay un dibujo del Mote. Ah, no, del Camilo. Por ahí tengo un dibujo tuyo, Mote. Sí, la gente me envía sus fanarts y los publicaba, ¿cachai? Y ahí siempre saludo de agradecimiento, siempre le agradecí a alguien. Y ahí mi humor de aquella época. No, sí, ya vi la cara de mi esposa, ya reprobado, ya. Reprobado. Si ahí saltamos al 4. El 4 fue un número súper importante para mí porque dibujaron varias personas que no era yo. Porque era un capítulo onírico, ¿cachai? Entonces yo le pedí a varias personas que me dibujaran una página. El Omar me dibujó dos por el tiro, ¿cachai? Pero el otro siempre me pone su paginita. Y había quedado súper lindo ese número, pero no lo tengo, ¿cachai? No tengo ninguna copia. Acá nuevamente, fanarts. Y acá tengo los dibujos del Mote. Ahí está. Ahí hay uno del Mote. Ahí hay otro de Camilo, otro fanart más. Y este del Pedro Fritz. Un amigo que tenía allá dos hornos. Ya, y aquí echémosle. Mi excesiva cantidad de detalles que me gustaba colocarle. ¿Te gusta más? Este número tú no lo has visto. Admiro la cantidad de detalles que hay ahí. Okay, de ahí nomás. Lo bueno es que eso no se ha perdido. Sí, lleno de puntitos. Esos son puros puntos, eso no es trama. Wow. Es que tanto me están con la idea de nada, que tengo que usar la trama mecánica. Que tú. Ya sabéis qué mal, luego ya me enfermaste. Ya voy a empezar a hacerle puntito por puntito. Fue peor, estoy. Oh, el dibujo tiene muchas cosas. Ay, loco, ya, por favor, ya. Ya, y eso que eran poco la gente que había en esa época, pero ya critican. Ya. Aquí hay varios dibujos, varios. Hay varios dibujos, varios ahí. ¿Cachai? Este dibujo no tiene nada que ver con ese. Y no tiene nada que ver con esto. O sea, Claro. aquí está, no sé, pues aquí está, no sé, un japonés, Josh Pérez. No, Josh Pérez no dibujaba así, este era Bart Sears. No, no, perdón, Hughes. Ah, Hughes era ese. Este, por aquí está Josh Pérez. Por aquí.
Bueno, yo me río ahora. Eso es George Pérez, po. Eso es crisis. ¿Cachai? Bueno, ¡pah! Salta la ropa. Eso es George Pérez, ¿cachai? No, este número era pura mocha. Sí, esa fue la idea. O saqué la idea de la muerte de Superman. Dije, este número tiene que llevar sangre. Entonces, pura pelea, pura pelea, pura pelea. Oye, pero igual, media pega. Y en formato grande, no sino en formato hoja de blog grande. ¿Cachai? Estas son rayas irregulares, no son tramas, son rayitas. Rayitas. Eso, nada de trama mecánica. Rayitas. Pero igual en cierta manera, aunque tu estilo, o sea, lo que yo he visto ha ido evolucionando, pero hay cosas que ¿qué pasó? ¿Qué La lisera, mi pasó? pasado me condena, loco. Terrence y Phillips hace eso. ¿Qué es eso? ¿Ah? Los de Okay. sus partes, okay. Okay. No, se me imagine. Pero voy a decir que a pesar de que ahora utilices otro tipo de herramientas, pero hay cosas que no has perdido. Es que me gusta el mono contrastado porque soy latinoamericano. Nosotros traemos la escuela argentina. ¿Cachai? Y eso es un dibujo que está solamente acá en Latinoamérica, que es súper contrastado con los negros. ¿Cachai? Hay algunos dibujantes de afuera que lo hacen igual, pero la maestría lo tenemos de acá gracias a los argentinos. ¿Cachai? Ay, el cepillógrafo acá, con trama mecánica, es esto Ribogar. No, sí, definitivamente me perdí como dibujante de superhéroes. No digas eso. Y sí, no, porque o sea, aquí estaba como empezando como a cachar cómo se tenía que hacer el tema y me iba como ya como para allá. No, después del número 7 de Black fue todo un desastre. Fue todo un desastre. Al estilo Campbell. La época. Y de hecho el mono atrás, a estilo Campbell. Toda esta página es Jason Scott Campbell. Pero Cacha. Mira, bueno, nada que ver con eso. Sí, aparece Ricardo Lagos, porque era el presidente de la República en esa época. yo mandaría esos fanzines a la Biblioteca Nacional. Oye, ¿en Y Jack serio? Nicholson. ¿En serio? ¿Es un histórico? De cierta manera, si quiere, queriendo uno, pone desde su bajo su visión la forma en cómo interpreta la sociedad en su época. Por eso son importantes los fanzines. Sí. No hay que mirarlos así. Así nomás. ¿Hay comentarios? Ivana, chicos, ¿saben de algún programa para usar en el celu que permita ponerle título a la portada y que permita compaginar las páginas para luego imprimir? No. No. Eso lo hace. El único programa que hace eso es el Clip Studio. Pero el Clip Studio es más caro. El resto hay que hacerlo al ojo. No, no, hay Lo un. otro No. sería trabajar con alguna página con Google Docs. Claro. Google Docs, eso. Pero no se me ocurre de otra manera. ¿Y ese? Puedo ver gente muerta. ¿No? ¿Alcanza a ver? No. No tiene autofoco. No, no para que el autofoco. A ver, vamos a ver si puedo usar el autofoco. Por mientras, ahí sí. Puedo ver gente. Un dibujo ateo del Buda con dos cuchillos. Julio, patrimonio de la humanidad. Julio. Pero es que es verdad, pues en esa época está de moda. Aparte que yo en ese momento admiraba a Ricardo Lagos, admiración que después se me murió por múltiples razones. Viejo Luego, desgraciado, desgraciado, inventó inventó el CAE, nos jodió con la FP, el inventó el Transantiago con la pura Scorpio. CAE. Le dio más poder a los ricos. Hoy, Emma, acabamos de romper la ley de no hablar de política en este Ah, país. qué me importa, ya si es la Pero cosa hizo que. el CAE, así que viejo Ah, desgraciado. loco. No, yo lo admiraba, loco, ¿no? El gran estadista, loco. El Ricardo Lagos, como presidente, no, loco, después. Y está en la Casa de la Moneda y todo, sí, pues sí, supuestamente era un superhéroe. Obviamente que el presidente de la República tenía que tener antecedentes del superhéroe, porque es una cuestión. Ese dibujo siempre me gustó. Por el excesivo nivel de detalle.
Es que me gusta colocarle detalle a los dibujos. Me gusta que si tiene una piel escamosa se vea que una piel escamosa, ¿cachai? Iba a decir algo muy hater, pero no, mejor que no. Mejor que... Combinar dibujos excesivamente detallados con tramas con historias largas no es buena No, no es buena cosa, idea, lo bueno, respeto. definitivamente. El Martín, quizás podrías juntar las páginas en un PDF y luego imprimirlo. En cuanto a esto, es según Sí, a la respuesta a la respuesta de de... Iván. Cuanto al título, podrías intentar pegarlo a mano. En el celu hay pocas opciones realmente. Sí. Sí, tal vez la vuelta a nivel tradicional, así como se hizo este fanzine, podría ser Sí, una podría ser la solución. opción. ¿Sí? Sí. Sí, Siempre. imprimir el título en el color que uno quiera y sobrecolocarlo encima. Pasa piola en la imprenta en todo caso. Sí, no, no, no pasa, no hay tanto problema. El grupo abismo. Este es un fanzine que hicimos en Valdivia. El mote tiene que acordarse. Esto lo hicimos con varios chiquillos de allá y e hicimos un número. Y ese número sacamos como 20 copias y lo distribuimos entre nosotros. Lo iba a llevar a Concepción, pero después no sé qué pasó que no lo pude distribuir allá. De hecho, yo tenía el máster. ¿Cachai? Entonces, pero bueno, al final no se pudo. Pero tenía muy buena historia. Si el Rafa me enviara algún día el cómic que hacía ahí. Mira, que estoy ahí. ¿Me cansa de...? Sí. Me dibujó Omar disfrazado de Black. Me salto una pulga. Con la capa así La de capita partida. cachai. Ahí, de corazón con bajo presupuesto. Sí, con bajo presupuesto. 20 de enero del 2000, viejo. Sí. Estoy hablando de esa fecha. Y a esto se hizo recortando. Agarré varias hojas que tenía que me habían quedado malas de la fotocopia o la fotocopia. No, bueno, no importa. Pero sí había números que quedaban mal compaginados, que quedaban mal fotocopiados. Entonces, ahí yo sacaba de repente escenas de recuerdo, las recortaba y las pegaba. Esta. Esto que está aquí, igual es una plantilla que yo hice a mano. Esas letras, computador y pegado encima. Súper artesanal, pero es que si no había otra. Aquí ya el dibujo cambia y aquí ya como es más de día, entonces ya los contrastes empiezan a bajar. Este cómic terminó muy mal. Sí, la verdad es que Black, bueno, la época estaba viviendo también una época muy mala de mi vida, entonces terminé una depresión súper grande. Este cómic salió como el año después de este, entonces no, fue horrible. Entonces, obviamente el cómic tenía que terminar mal. No, esta secuencia es horrible, pues si no, después me arrepentí de haber hecho esta secuencia. Después me arrepentí de haber hecho todo este final, que después lo vamos a ver. Porque no. No, no, la. Este final, tratando de dejar una especie de final abierto para hacer una continuidad, no, 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 no. El negro de Scary Movie, siempre me acuerdo de él. Hola Martín, responde Iván. Sí, lamentablemente todavía no hay programas para hacer eso en el Sí, pues celu. eso es lo malo. Sí, por eso tal vez la vía sea hacer algo un poquito, aunque sea un poco más artesanal. De hecho, esto yo lo aprendí de los diarios. Lo vi una vez que estaban fabricando un diario. Y estaban pegando todos los parches encima, los titulares, todo se hacía aparte, ¿cachai? Con estas cosas que se llamaban transparencia. ¿Te acordás que era esa lámina transparente que se fotocopiaba encima? Entonces así se iban pegando cosas. De hecho, las tramas que yo uso acá la hice así. ¿Cachai? Las fotocopié y después iba encima, se dibujaba todo el personaje así. ¿Cachai? Todo el bordecito, lo recortaba y lo pegaba. Pero eso sí, las páginas mías de cómic no solamente tenían tinta, tenían correctores, tramas mecánicas, papelitos pegados encima. La letra, ¿por qué se ve tan chica? Porque como lo escribía yo en formato grande y tenía mucho diálogo, entonces la letra era una letra de hormiga. Gracias a Dios a la gente no le molestaba, tenían buena vista. No, aquí cambió harto el dibujo. Ya, el Alfredo con sus comentarios. No voy a leer eso. Ese iba a ser una cooperación que tenía con el Omar. Ah, o sea que sí Sí, pues si en el Black. ¿Cuál fue? Parece que era en el Black número 4, porque acá no está. Porque teníamos la publicidad. Y el Omar y yo íbamos a encargarnos de ese proyecto.
Incluso salió un teletubbie destripado, ¿cachai? Así, entonces una cuestión. Pero al final no salió. No, ¿por qué no salió? Ah, porque el Omar se fue para Santiago. Sí. Y ahí ya el Omar, bueno, se quedó allá, se quedó y no volvió nunca más. Entonces. Ahí. Oso achuradito que le encantan a la Lorena. ¿Se dan cuenta que empezó a dejar de un poquitito la. Con los achurados. No, empezó a dejar un poco la trama mecánica, ¿sí? Mira, si se alcanza a ver aquí, a ver si el autofoco me lo permite. Para que autofoco te voy a tener que activar. ¿Ah? ¿No está activado? ¿Está activado? Sí, está activado, ya. Yeah. Ahí hay una línea negrita. Esa línea era la primera, la que está más afuera, era la que era de la hoja que yo había recortado y la había pegado encima del máster. Entonces aquí se alcanza a ver, de hecho se alcanza a ver todo. Y después tiene otra línea más. Esa línea representaba una línea que había quedado muy marcada dentro del original. ¿Cachai? Este es un dibujo de una amiga que tenía esa época que se llama Úrsula. Y aquí está todo lo que estoy explicando. Ah, mi primer mail, loco. Me escribieron mi primer mail en esa época. El Raifa, no sé cuánto, que después me contactó por Facebook y empezamos a conversar de nuevo. Habían pasado ya como 20 años. Entonces, Oh. hola, soy Romántico X, uno de los más fieles lectores. Y te cuento que tenía todos los cómics de Blade en este momento. Solo tengo el 2 y el 5. Los demás los he prestado y nunca fueron devueltos. El número 4 me lo quitaron en clase. Me mandaron a buscar apoderado y me anotaron. Dijeron que era porno. Nunca fue en todo caso, pero había el personaje este que se dieron cuenta que tenía la de mariposa. Era muy prominente para la época. Espero que pronto salga Black número 6 y que no se demore mucho en salir a la venta en Eternity. ¿Cachan? De nuevo, Eternity. Entonces, para poder saber qué sucede con Black, Eric Saer, Claudia, Poder, Bug y Violeta, Inés, Cote y todos los demás. Espero yo ser algún día esclavo del poder. Se despide un fanático y dibujante benquista, Raifa. Perdón, respóndeme pronto, puedo envíame el saludo en tu cómic. Chao. Y ahí está. ¿Dónde está? El único, la única carta que yo recibí en mi vida. Y aquí ya había cambiado mail ya. Porque en el número 3 puse, si quieres expresar tu opinión, dudas o críticas, escribe a. Esa era mi dirección. Brasil 308, Población Las Américas, Chihuahua, ante Concepción. No me llegó nunca ninguna carta. Porque Oye, se distribuyó solamente en Concepción. mi abuelita vive en Calle Brasil, acá en Temuco. ¿Sí? Sí. No tenía idea. Ah, coincidencias cosmigas. Yo No, vivía en mentira. calle Brasil de allá. Mira, ya. De allá. Sí. Ya, olvídalo. Me impresiona lo bien que se conservan los ejemplares, nos dice el Pablo. Esto llegó de la mano del Mauricio Lara, de Eternity. Y de hecho, este todavía tiene la bolsita original. Llegaron directos de allá, loco. Así que se nota que los tenía una bodega. Y ahora vamos a proceder a abrir este. Esta bolsita tiene como 20 años ya. Año, no, año 2001. Y una pregunta, después de tanto trabajo, ¿vendiste suficientes copias como para satisfacerte? No, no. El primero saqué 100 copias del número 1. Del número 2 saqué como 100. Del tercero para adelante empecé a sacar como 50. Y ahí el último, este, saqué como 20. Letras, Alfredo, letras y tramas hechas en el Paintbrush de Windows. Sí. Si el mote me hacía alguna letra. Cuando hubo la edición Valdiviana, la primera vez que el mote me hacía una letra, pues cachai. Te vimos si este cómic era comunitario, loco, sí. Cuando aparecía, no, ese no era el Windows que tenía la música Parece que sí. tétrica. Oh, este sí está nuevito. Yo tengo una copia que era de mi papá. Que Esto después de que está. falleció me lo traje para acá. O sea, ¿te das cuenta de que si esto estaba sellado tenía aire del año 90? No, 2000. Eso no es 2001. tóxico, ¿verdad? Para, mentira, sí, broma. Mira, está blanquita todavía. Oye, que tenían buena calidad. Podrían haber ahora fotocopiadoras con ese nivel de calidad. ¡Wow! Sí, por la Igual comarca. ese lo había visto aquí porque hay otra edición, Sí, pero eso está de la. Sí, era de está mi papá. bastante mal, menor cantidad. O sea, calidad. Bueno, portada, la foto de una amiga. Ya, que la fotocopié, la pegué y le pegué el lunar de la Claudia para hacerle parecer que era Claudia. De hecho, en la portada original se veía ya más completa. Acá con tuve que recortar, no se pudo. Este hecho con tinta solamente, nada más que tinta. Y ahí cepillo. Cepillo, cepillo, cepillo con blanco. Y ahí hay una foto baldía.
¿Cachai? Los secretos se revelan en el final de la saga, 48 páginas, no es letra a mano, es letra computacional, pero se lo pegué encima, ¿cachai? Y de ahí... Así que lo que dicen, nada, ah, es que yo no puedo hacer un cómic ahora, no. Pon la marihuana luego, si podí. Si El se puede hacer la mano. que Y aquí quiere, güey. quiere ¿Cachai? güey. ¿Cachai? Esto yo lo hacía pegar, bueno, eso lo hacía, yo lo hacía en una hoja de Word, ¿cachai? Y lo pegaba. Ahí. Y acá el título era aparte y ese monito. Y supuestamente era el final de toda la historia. Mentira. Nunca quise que fuera el final de la historia. Entonces, esto yo lo hice. ¿Cómo lo hice? Ah, hice uno solo, lo fotocopié y después le iba pegando los cositos encima. Todo apunta a fotocopia. Sí, ¿sabes qué? ¿Cuántos números de blogs? Como 12. Pero el último venían como 10. No vendían más. Si es que. Y aparte que la tienda cerró y por lo tanto tuve que llevarlo a otras tiendas y ahí ya no se preocupaban tampoco de vender. No. Sí, de Black número 1 en el año 98 vendí como 100, 100 ejemplares. Pero empezó a vender luego de que saqué el número 3, este. ¿Por qué? Porque salí en el diario, me entrevistaron en el diario. Y justo salió esta portada. Entonces la gente que no sabía se fue a comprar este. Entonces empezó a comprar todo para atrás. Y ahí aprendí la gran regla y la gran realidad de las serializaciones. Que el número uno es el que más vende. El número dos ya vende un 80%. El número tres ya vende un 60% más o menos. Y ya como el número cuatro vende el 50% de la tirada. Y es así. ¿Por qué? Porque toda la gente lo compra por novedad. Pero los que se quedan realmente con el título son alrededor de 50 personas más o menos. O sea, el 50% de la tirada que tú sacaste. Por eso está la tendencia ahora de publicar ediciones Autocompresión. autoconclusivas. Sí, o sacar el tomo. Por eso. Porque lamentablemente es así. Cuando tú sacas esto, claro. Por eso te digo, el número uno se vendió casi todo. Todo lo que había en la tienda y los 100 números, y tuve que sacar 100 números, me acuerdo, porque me lo exigía la imprenta. Era la imprenta de Ocon Offset, que era la imprenta que se hacía una plancha en un papel, y entonces de ahí se sacaban las copias, se hacía en un papel, pero en negativo. Entonces se plasmaba y se empezaron a sacar las copias. Y esa plancha corría el riesgo que se rompía. Y con Black se rompía. Estaba lleno de puntitos. De hecho, las primeras copias del número uno, algunas salieron horrendas porque la máquina se descuadró y me sacó a doble línea algunos números. Y no tuve cómo reclamar eso. Chuta, ya, la lesera, ya. Y supuestamente era una imprenta confiable porque lo mal iba a imprimir ahí. Puta, no sé cómo. A ver, de 100 números, como 30 salieron mal. Chuta, ya, que okay, ya. Eso lo dejé para regalo. Así. ¿Cachai? Te regalar así, pero el resto se vendieron todos. El número 2 ya vino más abajo, ya, pero por eso. Fue porque justo llegó la novedad del diario. Si no hubiese sido por el diario, no hubiera vendido la cantidad que vende. ¿Cachai? Entonces, por eso la publicidad es buena. Y la publicidad de los diarios hasta el día de hoy todavía sigue siendo buena. No hay que desecharla. Oh, esta hoja está blanquita. Está igual como yo la fotocopié en esa época. Y parece que te lo imprimieron en papel, lo fotocopiaron en papel libre de ácido. Sí, porque está Que blanco. la hoja es tan blanca. Entonces ahora lo correcto y que lo vuelves a colocar dentro de la bolsita y lejos de las otras, porque Sí. seguro te va a poner amarillo. Mira esa línea. Yo creo que la voy a, lo, yo los enviaré a la Sí. Biblioteca Nacional, derechamente. No, esta cuestión no me gustó este final. Este final fue un vómito del alma por lo que yo estaba viviendo en esa época. Sí, toca, bueno, fue un vómito del alma. Sí, todo lo Pero que tengo, ¿acaso los bla. estudios no deben ser algo que uno quiera más que pensar en el lector, como lo que estábamos hablando el otro día? Sí, pero es que acá yo cometí el error. De hecho, con Black cometí muchos errores que son los errores que cometen los principiantes. Ya, partiendo una historia demasiado ambiciosa. Este personaje básicamente era uno de los eternos de Sandman. Por eso, o sea, era un concepto tan elevado que no, una saga de 7 episodios no tenéis cómo resolver esa cuestión. ¿Cachai? Pero ahí yo tiré porque estaba leyendo Sandman y ya, y tenemos la cuestión y ya, y vamos a sacar uno. Y más encima el otro le dijeron que era pornográfico. No, nunca fue pornográfico, pero.
O sea, te das cuenta, o sea, un lote de. O sea, ese es un gran error, ¿cachai? Segundo, no tener claro el final de la obra. Yo me dejé, o sea, la obra iba para allá, y de repente me pasó el chasco, la depresión y un lote de cuestiones, y le di el final de lo que vomité en ese momento. ¿Cachai? O sea, fue como decirle a la gente, tú que me hiciste mal, toma, toma, aquí está en el cómic. No, pues eso no podía hacerlo. ¿Cachai? Tú tienes que estructurar tu historia para que llegue al final. ¿Cachai? Y al final, y si ese final es bueno o malo, ya son tres puntos aparte, pero ya está estructurado. ¿Cachai? Muchos personajes. Muchos personajes. O sea, tenemos que son los cinco principales. Tenéis los compadres norteamericanos que venían acá para el tema de venir a capturar al bicho. Tenía el bicho. ¿Cachai? Tenía el otro Black que sale de la cabeza de Neri. Tenía esta entidad que el eterno de Sandman, ¿cachai? Tenía el director del colegio, que también es otro personaje. Entonces, no tenéis cómo sacar esa cosa, ¿cachai? No tenéis cómo. En siete números. No hay cómo arreglar esa cuestión. O sea, si ustedes no tienen un equipo tan grande como el que tiene Stranger Things, no se anime a hacer tantos personajes. Una cosa, recomendación amigable para que pueda terminar su historia con éxito. O sea, una cosa así. ¿Por qué dijeron que era porno por ese personaje? Claro, ahora uno lo ve, se entiende que todas sus partes están cubiertas por unos lunares grandes, se entiende. Pobrecita, apenas Sí, apenas tiene. tiene Sí. costillas. Sí, de hecho se le quiebra la espalda, sí. De hecho, si alguien le quiere hacer una donación, aceptamos donaciones para el tratamiento de la espalda. Igual que acá, pues si mira, si no tiene cintura eso, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, loco? ¿Qué es eso, loco? No sé, no podéis, pues, ¿cachai? Entonces, en el otro número, claro, este personaje aparecía seduciendo al Eric. Bueno, ya. Que me dio risa, sorry. Pero Pero, fue. por favor, mantengamos la seriedad. Oh, sí, pero, oh, sí, ¿por qué estás viendo eso? No, si Tápalo. estamos escuchando. Cochino. Nada. Y este personaje, ¿por qué tiene la lírica y agarrado con el coco como si fuera un perrito? Porque en el capítulo anterior lo seducía. La idea era de que. Cacha la lectura de la época. Se supone de que el Eric obtenía los poderes. Puta la lesión. ¡Ya! Ya, está bien, tranquilo. Ya, no me voy a reír. Estoy serio, estoy serio. Muy serio. Se nota que llegó patita fría, ¿no? ¿Puedo terminar? Obvio, terminé. ¿Segura? La gente está esperando. Sí. No, si no puedo, no puedo terminar, ¿no? Me está agarrando para el video ya, pues, Julio. Ya, pues, muy bien. Vamos, Julio, tú puedes. Ya, estoy contenta que te fui. Bueno, no. Voy a ir a ver a la curicha. No sé cómo. No, sé que voy a pintar. Voy a retomar porque yo creo que puedo pintar. Ya. Vamos a retomar. Así que después. Mezclar algunos personajes para no tener tantas y seguir teniendo sus historias. Sí, de hecho, la nueva versión, los hermanos Baeza, por ejemplo, que los nombró delante del mote, están, pero aparecen mucho después. Mucho. O sea, se mantienen los cinco, que son los principales, más el que aparece. El bicho lo eliminé de la ecuación, a poder también lo eliminé de la ecuación, y ya no, ya. Pero aquí cáchate la historia. Se supone de que el Eric obtenía sus poderes del compadre que caía en la navecita, que no era extraterrestre. ¿Ya? Y este compadre, ¿por qué tenía poderes? Porque él tenía albergado una entidad que se llamaba Poder, ¿cachai? Que era la encarnación de todo el poder infinito del universo. Y al traspasarle ese don, poder, maldición, como queramos llamarlo, el nuevo guardián de poder, el Eric se transformaba en eso, un guardián de poder. Que lo sabe recién en el número 4 de la historia, algo que no estaba inventado. Eso me salió sobre la marcha. Entonces, este chiquillo. Tenía que pasar una prueba de fuego, ya que era encontrarse con poder y no dejarse seducir. Tan pajarón cabro que se deja seducir y ella toma el control de la situación y por eso está este número donde están agarrándose a Coscacho.
En el fondo, el que está peleando acá ya es poder, pero en el cuerpo de este cabro chico. Y de hecho, por eso tiene una pelea sin tregua, donde hacen pedazo todo lo que pillan. Cosa que el héroe original no lo haría. ¿Y cuál fue la solución? Que al final el personaje queda atrapado nuevamente y quedó todo ahí la cuestión. Entonces, el número 7, esa historia no la cierra porque no da como cerrarlo. ¿Cachai? Entonces quedó ahí. Así que, ojo, para la gente que está haciendo historias, no escriban el Silmarillion de inmediato. Si quieren hacer el Señor de los Anillos, empiecen con el Hobbit, una cosa más sencilla. Eso te lo digo todo, ¿cachai? O sea, no hagáis una cuestión tan escabrosa si ni siquiera tú sabes si tu historia va a continuar, ¿cachai? No, haz una cosa más sencilla. Y eso fue lo que hice con Memorias de un Chico Invisible, que fue la nueva versión. La hice mucho más sencilla. O sea, la historia de amor, de Eric, como siempre, enamorado de su mejor amiga, el cabro que también está detrás, el búho que está al lado, que es el mejor amigo de Eric, ¿cachai? La prima que aparece, que es la consejera del superhéroe, y la trama vuelve a involucrar a este ser que le da los poderes, pero ya lo derivamos para otro lado. Y de ahí se empezó a complejizar hasta llegar al número 28. Pero te estoy hablando que hasta el número 28. O sea, acá lo complejicé de inmediato. Entonces, eso es un error común dentro de la gente que empieza haciendo cómics, que quiere serializar. Tira toda la carne en la parrilla inmediatamente, pero no, 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 eso no es conveniente. ¿Está? El cómic en sí de Black se basa netamente en cosas más emocionales. Entonces, no, 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 no. Debía haber empezado así y la entidad poder haberla sacado, no sé. Si iba bien el título, haberla sacado más adelante. Y ahí hubiese quedado equilibrado, hubiera quedado bien. Y el personaje que estaba junto con él y que le daba los poderes hubiese tenido más protagonismo. Como lo hice ahora. Entonces. Pues esto es muy de los 90. El Wow. escribir, hacer una persona que estuviera en, no sé, una situación X. Y escribirle el diálogo de lo que le están diciendo atrás, pero sin puntos, sin nada. O sea, ta, 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 ta. Porque supuestamente lo estáis escuchando como alguien que te está diciendo algo tan desesperado. Y tú estás escuchando y no hay puntos, no hay coma, no hay separación. Yo Eso sí. encuentro eso, yo encuentro que es una genialidad. Entonces, se hacía mucho en esa época. Entonces, el gran proyecto, la primera cosa, que la historia sea más sencilla. Y ahí irá escalando, hasta que al final obviamente llegue hasta el final, 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 porque si no, qué alambrar. Harto diálogo, harto puntito, menos tramas mecánicas. Aquí sueños oníricos. Aparece un chamán. ¿Qué hacía un chamán metido ahí? No tengo idea, pero... Ah, obviamente, porque resulta que había una secuencia que le dije a un amigo mío que dibujara una página. Y él le dibujó un chamán ahí. Entonces dije, uy, se ve bueno eso. Otro personaje. Bien, ahí tengo un problema. Esto es como las historias de Sí. Wattpad. Sí. Parece que la Lore prefiere seguir analizando o Women Pato. Es como más. La Ronnie que andaba atrás la vieja Eric, sí, po. No, ahora eso ya lo puse, ya está listo, ya, o sea, se nota ahora cada vez que aparece la mamá de Eric, él va detrás, pues, y ahora sí, pues. Ahora me dio el tiempo para poder hacer eso. La hermana chica del búho que había por Eric, sí, pues, y ahora ya está, ya. Sí, es que yo soy defensora de la moral y las buenas costumbres. ¡Mote! ¡Toda la razón! Mucho personaje para tan pocos capítulos. Toda la razón, estimado. Y usted también, toda la razón, amor. Está bien. Hola, hola, Harold. ¿Estás quedando de Twitch? Escriba, no, dele. Con aquel que tiene el poder se refiere a Black, ¿cierto? Claro, o sea, él se con aquel que tiene el po a poder, claro, se refiere a Black. Sí, se supone que el Black de esta época venía del futuro. ¿Del futuro? No, era extraterrestre, loco. Sí, fue. Era extraterrestre. Y él traía esta cuestión adentro. Entonces, cuando le traspasa los poderes, le traspasa el traje también, porque el traje era una entidad aparte. Entonces, ahí el tipo, claro, traspasa todo eso y queda atrapado dentro del Eric. Entonces, dentro del Eric está atrapado este chico, que es el Sainz, y está atrapado el poder. Estaban los dos ahí. Entonces, supuestamente, el Eric, en su sano juicio, debía dejar siempre salir a Sainz. Pero no, deja salir a poder y que alambra. Oye, por si acaso, si alguien quiere esa idea y quiere desarrollar su propia historia, hágalo. Yo no le voy a cobrar derechos porque ya esa historia ya no la toqué ya. Ya esa historia dentro de lo que es el universo nuevo de Black ya murió y así que no. Y ahí aquí va a verse el capítulo chamánico. Con el chamán ahí.
Sí, en serio, regalo la idea, no tengo problema. Yo ya no voy a hacer cargo de eso, ni siquiera la tengo inscrita. O sea, sí, tengo el número de Black, su código intelectual, pero no tengo problema con. Pongámonos serios, buena la talla. Soy Harold, esta cuenta chanta que tengo en Twitch. Sí, Harold, ningún problema. No, si ya te cacho, Harold, ya, tranquilo. Don Harold es de la casa. Y respecto a la manera de narrar cómics antes de llevarlo a los cómics, ¿cómo se hace ese estilo de hacer una novela y posterior a esto crear los diálogos tipo cómic? Depende, es que hay varios factores. Si hay varios. Sé que te podría pasar el video que hice para Traigen. No cacho que sí. Sí. Sí, porque ahí explico mejor el tema. Ahora no creo que pueda llegar y repetir todo, pero voy a buscar ese link. Entonces, ese es el tema. Bien dijo el mote, mucho personaje para una obra tan corta y no es conveniente. Oye, pero sabes que esa es la experiencia que tú comunicas, y no lo digo porque sea un caso cercano, bueno, convivo con Juan hace rato, pero siendo muy objetivo, igual es súper bueno porque de repente uno tiene historias, a lo mejor quiere hacer algún proyecto y no sabe cómo desarrollarlo. Entonces, este tipo de experiencias que fueron como tan, que involucraron harto trabajo, igual te permiten hacerte una idea un poco más cercana de cómo puedes llevar a cabo un proyecto y que sea exitoso, ¿cachai? Claro. Y no Así quedarte con esa que. intención de que ya y tienes una tremenda historia y que realmente uno realmente puede considerar que es buena, pero si no tienes las herramientas o el conocimiento como para llevarla a cabo de forma bien, así efectiva, entonces esto, por lo menos yo aprendo mucho de tu experiencia, porque yo tengo como tres historias que quiero desarrollar hace rato. Y las tengo en la mente y las tengo escritas, y hay una historia que tengo que tiene como 15 años que podría publicarla, podría escribirla completa, pero no lo he hecho porque precisamente por este tipo de cosas. Sí, ¿qué pasa? Ya, ahí está el video. Eso es parte del taller que yo hice de cómic para Traigen. Y el primer capítulo habla sobre cómo llevar ¿cómo te puedo decir? La historia. ¿Ya? Ya llegó un repaso. Y sí, tienes razón. Mira, esto que ustedes están viendo, este número salió el 2002, creo. Sí, fue un año 1, 2002, sí. Estaba pasando por toda la gran depresión de mi vida. Sí, esto salió el año 2002. Y lo empecé a hacer el 96, cuando estaba en Valdivia. ¿Cachai? Entonces, claro, fueron 6 años de trabajo, básicamente. Y eso, después llegué a Concel 98 y de ahí lo replanteo lo del. Entonces, se podría tomar del 98 4 años. 4 años haciendo este cómic. 8 números. Mal. Porque era mensual. Partiendo. Segunda cosa, si vais a hacer un cómic mensual, tiene que ser mensual, pues viejo. O sea, no vengáis aquí con la leserita que. Nada, que mi cómic mensual iba a ser cada 2 meses. No, mensual es mensual. Bimensual es bimensual, pues. Trimestral es trimestral, pues. O sea, pero no vengamos con leseras, ¿cachai? Entonces, claro, como uno era. Como uno. Esto fue como plopa, digamos. No, pues, sí, mira. Por eso, es que es como ahora dibujo Weston. Ya, no es que lo vas a hacer semanal, mentira, loco, así 2 semanales después al mes hiciste, ¿no? Porque no da. ¿Cachai? Porque, sí, insisto, a mí nadie me pagaba por hacer esto. Por lo tanto, dibujar mis tiempos libres después del trabajo, yo salía y llegaba a la casa a dibujar, ¿cachai? A veces dibujar el trabajo cuesta. ¿Cachai? Era una croquena, ta. Está comenzando a aparecer un reflexo. ¿Cachai? Entonces. No, pues nadie está pagando. Entonces, ya, por lo tanto, yo siempre voy a decir, si uno quiere publicar algo semanal, mensual, trimestral, tenga por lo menos unos 3 o 4 números antes. Porque si no, te va a pillar la máquina. Ya, y a mí me pasó. El número 1 con el número 2 eran mensuales, ya creo, si mal no me acuerdo, cumplí. Con el número 3 ya me empezó a demorar 2 meses. Entre el 3 y el 4 fueron como 3 meses más. Entre 4 y 5 ya estaba quedando las barras en mi vida, así que fueron como 6 meses.
Estamos contando del 98 al 2002. 4 años. Saqué 8 números. Mal. 7 números, perdón. Mal. Mal. O sea, en otras palabras, mejor cuando tú tienes una obra que la quieres realizar, ojalá tener la lista. Sí, ojalá tener la lista. Para que la gente también se enganche y vaya. Interesante. Sí, esto es Todd McFarlane. Este ya Josh Pérez mezclado con algo de McFarlane, con algo de el muchacho que le, Tom Grummett. Esto es Jason Scott Campbell. Aquí ya tiene cintura. Aquí no. Aquí menos. Este fue un calco de un dibujo que salía en la colección Da Vinci sobre cómo dibujar cómics. Ese es un calco. Poniendo en evidencia toda Sí, todo, 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 todo. toda No, o sea, la aquí no mentimos, en este canal no mentimos. Y si no sabemos algo, me quedo callado porque no tengo idea. Y yo lo he dicho millones de veces. Julio, ¿qué te pasa esto? No tengo idea, luego no lo he visto. No sé, no sé. Mira, la típica casa valdiviana con ventanas grandes que por lo menos había en los 90. No sé si ahora cómo seguirá, pero. El nuevo Black ha nacido. Sí, porque cambiaba de look un poquito y tenía el traje de otra forma en la cuestión. Eso es Tom McFarlane. comentarios. Acá están chibis. Estaba empezando a dibujar chibis. Así que metí los chibis del Buga, del Víctor y de los hermanos Baeza y los Rock and Roll ahí. No sé. Y ahí el último dibujo mezclado entre. ¿Cómo se llama este dibujante? Que era como nuevito. Está muy bacán este dibujo. No, no me acuerdo completamente de un dibujante de Marvel. Y este no, este era mío ya. Y eso. De ahí está el joven. Y aquí estoy yo así de jovencísimo con una foto de la entrevista del diario. Estoy ahí en blanco. Y eso. Con cara de pesado. Con cara de pesado. De hecho, yo no quería mostrar mi foto en mi cara en la foto. Me sacaron la cara. Eso fue como. Lecciones. Primero, insisto, si quieres hacer algo serializado, por lo menos debes tener mínimo, mínimo el 70% listo. Mínimo. O sea, si tú vas a hacer 4 números, ten listo 3. ¿Ya? Entonces ahí tú le puedes decir a la gente, mira, mi cómic que voy a sacar en venta, online, como sea, ya, ya, sí, va a salir mensual. Entonces la gente va a ver que el 20, ¿cuánto estamos hoy día? 10, ya, mañana 20. El 20 salió el número 1, el 20 del siguiente mes salió el número 2, el 20 del siguiente número salió el número 3, y como ya tiene ya 3 meses, ya puedes terminar perfectamente tu número 4. Entonces, primera lección. Periodicidad, y en eso siempre Chile ha sido un problema. Los cómics en los 90, Diablo, Rayén y todos los que salieron murieron por la periodicidad. Primera cosa. Segundo, no tener en cuenta cuál es lo que se vende. El número uno siempre va a vender, pero va a vender cuando el número tres esté más o menos ya estabilizado. El número uno se vende por la novedad, el número dos se vende ya más o menos. Más o menos, pero la venta del número uno tú nunca lo vas a saber de inmediato. Lo vas a saber como a los 2 meses después. ¿Por qué? Porque como ya la gente ya está viendo como un número tres, ¡ay! Ahí va a empezar a buscar el número uno. Ya, ahora sí, porque estoy viendo. Y pasa mucho aquí en Chile. Por eso es que los cómics no están duros, no, los serializados aquí no funcionan. ¿Cachai? Uno, insisto, porque no lo sacan en la fecha que tienen que sacarlo. Y segundo, nos quedó esa desconfianza. Yo estuve ahí cuando Diablo empezó a sacar su número. Siguiente en 3-4 meses, que fue el mismo error que cometió, el mismo error que cometió Visuales, ¿cachai? Que quisimos sacar ideas que estaban buenas, pero nunca nos dimos cuenta de ese problema, ¿cachai? Que había una cosa que se llama serialización y que los lectores y los kioscos no iban a responder de inmediato, porque no responden de inmediato, ¿cachai? Entonces, primera lección. Segunda lección, la periodicidad, o sea, lección periodicidad, lección cuidado con tu historia. Tercero, no metas tantos personajes. Cuarto, no seas tan ambicioso con la historia. ¿Ya? Y eso. Y eso. Ah, y quinto, por favor, guarda tus cosas, ¿cachai? Sí, hay gente que a lo mejor el terremoto del 2010 se llevó todo su material. Ya, pero esos son eventos.
ya, excepcionales. y que se dan en Chile. Sí, sé que a lo mejor va a haber mucha gente que, por no sé, cosas de conciencia, cosas de madurez, cosas de espiritualidad, va a decir, sí, pero yo el material que hacía tal vez no era correcto, yo ahora lo veo, sabes que no era algo que. Ya está bien, a lo mejor si algo demasiado crudo, si algo demasiado, no sé, ya está bien, no, no, a lo mejor eso no lo tenga, ¿cachai? Pero no, la gente no siempre hace lo mismo, entonces guarda tus materiales. Para los que sepan, yo tengo un blog de rock cristiano, metal y todo eso, ¿cachai? Y me tocó varias veces encontrarme con que las bandas que funcionaron, estamos hablando 10 años atrás, no tenían ni siquiera un disco, no tenían ni siquiera los MP3 y no sabían dónde encontrarlo. Y lo encontraron en mi blog. No, no puede hacer eso. ¿Cachai? Tú tienes un récord de algo, de lo que sea, tienes que guardarlo. ¿Por qué? Porque eso lo puedes sacar más adelante. Siempre esta cosita puede salir ahora. Y a lo mejor alguien puede ver este video. Oye, Julio, ¿por qué no buscas la forma de volver a sacar esto? Y hacemos un trade paperback. Y siempre va a estar la nostalgia. Pero ¿cómo voy a hacer un trade paperback si no tengo los originales? Ya no puedo hacerlo ya. Ya esto se quedó aquí y hasta aquí llego. O sea, es lo que hablamos el otro día. Hay ciertos cómics en Chile que no se reeditan, ¿cachai? Pero lo bueno es que los máster y todo eso están guardados. Y en cualquier momento la nostalgia puede mandar y se pueden reeditar, ¿cachai? Pero yo en este caso, el punto y la historia que tenía con este Black murió con esto. Ya no tengo nada para poder publicar. ¿Cachai? Entonces, y es así, la historia es así. Entonces, guarden sus cosas, especialmente a todos los que son dibujantes y que suelen ver estos videos, guarden sus cosas, ¿cachai? Ténganlo ahí, sí. Hagan los respaldos Haga los digitales. reparos digitales pertinentes, ¿cachai? Oh, se me rompe, se me quemó la casa, viejo. Cortocircuito, se te quemó la casa, chuta, ya. Pero tiene los respaldos digitales. Ya, por último, no los tienes en la mano, pero los tienes digitales. Ya, entonces, ya, por último, guardado en una nube, ya. Que justo se te quemó hasta el computador, ya, pero están en la nube. ¿Cachai? Sí. Ahora no cuesta nada. No, en mi época, yo tenía cajas y cajas y cajas de originales, cajas con números que sobraron de esto. Que muchos sobraron porque me venían de vuelta. Después, Julio, ya no se vendieron. Ya, ok, me los traía de vuelta. Y no tengo nada de eso. Nada de nada. Así que eso yo cacho que son 5 leccioncitas que podría sacar de esto. Ah, y la última. 6. Pero eso tiene que ver con lo que hablamos de la Eternity. Una de las. El gran motor que nosotros tuvimos para sacar cómics en esa época fue porque justo estábamos en un lugar donde estaba ese ambiente y era la tienda de cómics. ¿Cachai? Sé que para el sur no hay, ¿ya? Sé que Temuco creo para el sur porque creo que hay tiendas de cómics hasta Los Ángeles. Sé que para acá no hay. Y si algún día se abriera algo acá en el sur, yo creo que los dibujantes debemos tomarnos esa tienda. Tomarla en el sentido de que hagamos comunidad ahí. ¿Por qué? Porque podemos armar talleres de cómics ahí, pues se pueden armar proyectos en la misma tienda, se pueden entusiasmar y hacer un fanzine. Fanzine que puede sacar 50 copias. Pero que traiga chicos que hagan obras, ¿cachai? Insertarlas dentro de ese fanzine. Y una de esas tú puedes marcarle la vida a alguien. A mí, el pelos parados, ese fanzine que sacó la Eternity en esa época me cambió la vida, viejo. O sea, vi mi historia publicada por alguien que no era yo y me cambió la vida. O sea, yo dije, ya, sigamos con esto para adelante, ¿cachai? Y ahí salieron un montón de proyectos. Muchas cosas fallaron, otras no. Pero no estaría haciendo esto ahora que estoy haciendo si no fuese porque hubo una tienda que confió en nosotros, ¿cachai? Y ahí se podrían juntar los dibujantes y hacer cosas y sacarnos de repente de ese mundo tan ensimismado que estamos. No, yo en mi casa aquí nomás. No, no, no. Sería bueno abrirnos, especialmente nosotros los viejos. Porque los cabritos, no, los chicos llegan y ellos le dan. Se juntan, arman su comunidad y le dan, ¿cachai? Entonces no, los viejos somos más. No, bueno, yo no me junto con. Entonces, ya. Deberíamos aprovechar las tiendas para ahí forjar un movimiento, porque lo que pasó en la Eternity fue que se armó un movimiento casi cultural ahí luego, ¿cachai? Luego eso, cierra la Eternity y la tienda que subió después fue la Zona 8 en Concepción, ¿cachai? Pero la Zona 8 ya estaba dedicada a los videojuegos onda PlayStation, Nintendo y todo lo que está haciendo en esa época. Además que empezó a dar también a todo lo que son las películas, traía mucho cine freak, ¿cachai? Ahí conocí la película South Park, ahí conocí la película Kevin Smith, ahí conocí todo ese mundo. Entonces, claro, y de a poco el Esteban Rojas empezó a llegar ahí, ¿cachai? Entonces empezaron a hacer cortometrajes y empezó un boom ahí, ¿cachai? De obra audiovisual.
Nosotros grabamos la zona 8, nuestro como dijera, que les conté hace tiempo, nuestro cortometraje, que fue este, La Iniciación, que yo después me acuerdo que le hice el cómic, ¿cachai? Hicimos eso y salió otro cortometraje, salió otra película, pues, ¿cachai? Y hecho con puro amigo ahí. ¿Cachai? Entonces, ¿te das cuenta? O sea, las tiendas de cómics deberían ser como lo que pasó con la Atene o con la Zona 8. Deberían ser lugares donde se propician estas cosas. ¿Cachai? O sea, si alguien quiere abrir una tienda de cómics en este momento, debería ir con esa mentalidad de ir a abrir una especie de comunidad. Porque eso retroalimenta. Sí. No solamente vendes, también va a haber gente que no conoce de esto, pero va a llegar por las obras que salen de ahí, que son de la gente local, y se empieza a crear todo un círculo. ¿Cachai? Yo en el tema de la Eternity empecé a leer qué había pasado con muchos chicos que yo los conocí en la tienda, y algunos están dibujando para afuera, algunos están en el extranjero y allá están dibujando sus propios cómics. Entonces yo no fui el único, ¿cachai? Entonces yo cacho que esa es la última lección de todo esto, y yo creo que la más importante, que transformemos las librerías de cómics, los cómics estos, en centros culturales ñoño, ¿cachai? Porque puede salir muchas cosas de ahí. Ejemplo, Salomón Grundy. El del mercadito, o sea, él no solamente vende cómics, vende videojuegos, vende otras cosas. Y se abrió abajo una sala de ensayos, ¿cachai? Para quienes músicos y hagan rock, ¿cachai? Y ahí le dicen, ya abriste un centro cultural. Y yo cacho que no sé si alguien se lo habrá dicho, pero ya tiene un centro cultural ahí, ¿cachai? Y nació de una tienda. Así que vamos a hacer nuestra propia tierra. ¿Quién sabe? ¿Quién Todavía a mí me sabe? gustaría tener una tienda, en serio. Pero sé que no puede ser una tienda solo exclusiva de cómics. Tendría que meterle igual de distintas cosas. Y entre eso hacer talleres ahí. No, sería espectacular. Sería genial. Sería Porque genial. se forman centros culturales, sin querer. ¿Cachai? Y de repente, oye, alguien quiere hacer un taller de algo. Bueno, ya, ahí le damos el espacio. Y si queréis cobrar, ya, ok. Ya, No cobra. hay que cobrar nada de Hablando de civilización, los creadores de la mazmorra pretendían sacar 300 tomos, una locura. Uf. Bueno, sí, en Argentina, en realidad yo a la gente argentina le tengo bastante fe porque sí. Sí, pero puede pasar lo que pasó con. Dígame, no. No, con. Ah, no, pues. Bueno, el Kentaro Miura. Ah. Sí, que se murió. Y hasta ahí llegó el cerca. ¿Y qué es el otro problema, cachai? No, vamos a hacer 300. Ya, pero ¿cómo sostienes eso? O sea, ¿cómo sostenía eso? ¿Cachai? No, no, por eso para mí es importante la planificación. Yo soy súper cuadrado, así, no, esta cuestión, no, 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 ¿cachai? No, porque no No puede ser de otra espere manera. eso, es Sí, horrible. yo soy horrible. En ese punto soy súper Pero pesado. el problema es que él me lo traspasó a mí también. Y ahora yo soy más horrible que él. La gente que trabaja conmigo lo sabe. El modo, recuerdo un ciclo en la Corporación Cultural de Valdivia que saliste en la foto en el diario Ultra Justo. Sí, pues sí, ese no lo tengo. Mira, yo salí, en mi vida salió como 5 veces en los diarios. De ahí me faltan dos, que es esa y otra que fui ya para el año 2000 promocionando Black en Valdivia. ¿Cachai? Porque justo había el doctor Tofu, ¿te acordáis, Mode? Tenía de amigo al Yokoshima, ¿cachai? Que trabajaba en el diario. Entonces Yokoshima me contactó cuando justo llegué. Ah, ya me hicieron una entrevista, Y se ¿cachai? llamaba Yokochima. No, le decíamos el Yokoshima. Se llamaba No, Yokochima. le decíamos el Yokoshima. Le decían Yokochima, pobre. ¿Cachai que el Yokoshima? Obvio, Los que somos obvio. viejos sabemos que es el Yokoshima. Cultura general. Sí, vuelve Berserk, pero por eso ya no está el autor, po, ¿cachai? Sí, ya. Se cuando dijera, se va a. Lo va a hacer el equipo, pero hasta por lo que sabemos, o sea, el final está ya como medio escrito, entonces ellos se van a basar en eso, y eso es bonito, ¿cachai? Porque están respetando la obra, ¿cachai? Pero hubiese sido una lata que hubiese venido otro pergenio y agarra la cuestión y hace lo que él quiere. No, acá ya por lo menos ya sabemos que se va a terminar más o menos como que Kentaro Miura quería. Entonces, eso. ¿Cachai? Pulgar para arriba. ¿Cachai? Hay comentarios. Shonen Freak Dave Sims honró su juramento de hacer 300 números cerebro. Ah, que Dave Sims. Sí, no, sí, no, sí, Dave Sims ya. Pero por eso son obras terriblemente. O sea, es que no todos lo pueden hacer, ¿cachai? Ahí eso es lo que yo voy. Sé de TV. que
sea, mira, yo tengo planificado dos temporadas más de Black. Estamos hablando de 2022, que yo creo que de aquí a 2025 esas dos temporadas estarían listas. Y con eso cierro la historia. Pero yo no sé si voy a estar vivo de aquí al 2025. No, tú Entonces, tienes que estar vivo yo como tengo que eso. estar jugando a eso y planificando todo eso. Y si me pasa lo del Kentaro Miura, loco, claro, si tengo alguien que me dibuje después lo que quiere, espectacular. Pero yo, ese es el problema. ¿Cachai? Sí, Dame Sim también, aparte que llegó en un momento que fue como. Fue justo en esa época donde él apareció. ¿Cachai? Pero es difícil, y estamos hablando de gente latina, donde más encima tú estás haciendo algo que no te pagan. Y eso es lo que yo siempre les digo, o sea, tranquilos, porque a nosotros acá no nos pagan. Nadie viene y dice, oye, te voy a llevar tu cómic y vamos a hacer una serialización de 300 números porque aquí en Latinoamérica es insostenible. Porque no hay mercado y no hay mercado porque a la gente no le gusta comprarlo de uno, le gusta comprarlo del extranjero. Y ese es un problema que tenemos en Chile, en México, en Perú, donde sea, y yo lo he escuchado por todos lados, de todas partes de Latinoamérica. Entonces, por eso se hace complicado. Y los que hacemos cosas como muy largas, definitivamente somos derroteros. Porque prácticamente estamos peleando contra un sistema que está en contra. ¿Cachai? Y del cual de repente no salimos bien parados, ojo. Eso es lo otro. Pero en todo caso, inversor que estás viendo, sabemos que estás ahí, invierte en las historias de Lumina. Ahora. Tenemos ahora Patreon. Tenemos Patreon. Te doy el Patreon. Pero, amiguitos, ahora, ustedes no Llegó pueden el ayudar. momento de soltar el dinero, hijo. Ustedes no pueden ayudar a llegar a la Atuendo, hola, meta. soy el ¿Qué es lo que va a sacar y cuándo? No, este año tengo que hacer Chandy. Sí, tengo. Eso es este año. Y Black ya están empezando las líneas y ya está armado ya como tiene más o menos ya que ir las últimas dos temporadas. Pero no me pregunten cuándo Black va a estar porque ese es un trabajo más o menos grande. Estoy escuchando. No, si está jugando con una caja la señora Está Cuyichi. penando la cuiche. No, te miran. Ah, sí, está. No, si está. Ah, la voz es estufa. Por eso no se maten dibujando. Sí, Muy sí. importante, hagan deporte. Sí. Es que es complicado el tema. Sí. Está el famoso mito de la enfermedad del dibujante. ¿Cachai? Que por ser una persona demasiado sedentaria, están muriendo. Y de hecho, muchos dibujantes a lo mejor están muriendo por eso. A eso súmale todo el alcohol que consumen, el cigarrillo y quizás qué sustancias por ahí también. Pues sí, es todo un tema. No, gracias a Dios nosotros no tenemos vicio, no tenemos nada. Lo único nomás es la comida. Los chocolates. Entonces, pero tampoco El uno se puede comer. sedentarismo. Pero el sedentarismo es complicado, viejo, sí. Buenas noches para todos. Sí, es verdad, el arte del cómic es complejo, pero lo importante es seguir intentando y ayudar en estos proyectos, ya sea económicamente o al menos con recomendaciones. Sí. Eso, eso, Sí. eso. Incluso yo creo que más que el dinero, lo que más hace falta ahora son las recomendaciones. Sí. ¿Por qué? Porque ya, bueno, de hecho tenemos Patreon y tenemos todo eso y a lo mejor nos pueden tapar en dinero. Pero si no tenemos recomendaciones de lo que nosotros hacemos, van a quedar las revistas ahí. Sí, ese, y es un problema. Entonces, pero cuesta en el mercado latinoamericano eso. Cuesta, porque hay, como insisto, somos como muy derroteros, porque cada uno hace su obra como puede y la saca como puede. Entonces, tendemos a ser más personalistas, ¿ya? Porque no tenemos industria. Si no, nómbrenme algún país que tenga en este momento una industria de cómic que esté exportando para todo el mundo, que sea latina. No existe. ¿Okay? Sí, hay editoriales pequeñas que están exportando, pero no es una industria. ¿Okay? Entonces, por eso es que cuesta. Entonces, lo que hay que hacer, yo creo, pienso y siempre he dicho que lo que deberían hacer los países y la gente que hace historietas es no pensar en su país. Por ejemplo, acá en Chile, yo no puedo pensar en Chile, sé que hay 300 personas que leen cómics y no hay más, ¿sí? De hecho, las editoriales más o menos, entre comillas, sacan alrededor de 300 números y no sacan más. 1.000 tal vez, ya. Pero si yo me quedo pensando en eso, tengo todo perdido. Entonces yo tengo que pensar en cómo hacer que mi trabajo lo conozca fuera de mi país. Y por eso estoy dale con el webtoon y dale con plataformas en internet y dale con eso porque yo estoy entendiendo ese problema. Que por lo menos tenemos acá en Chile.
No sé si otras personas lo tienen igual, pero plataformas como Webtoon o redes sociales como Facebook o Instagram abren puertas para que se pueda hacer más conocido eso y haya gente como tú que pueda recomendar cosas, ¿cachai? Y eso es una de las ayudas muy grandes que debemos tener en este momento, apoyándonos con otros, ¿cachai? Con el tema de la, más que incluso el tema plata, más difusión, ¿cachai? La difusión es súper importante. La difusión incluso puede hacer una diferencia entre que un cómic se vende y que no, ¿cachai? A mí me ayudó, como le decía antes, me ayudó harto que aparecí, que este número haya aparecido en el diario de la época, y ahí, ¡pum!, empezó la venta. Entonces, es verdad, una buena publicidad de repente en alguna cosa, y ojalá que no sea ñoña, ojalá que sea en un diario, que sea en un programa de televisión, algo te ayuda para que efectivamente lo tuyo se pueda dar a conocer y vender. Porque de repente los ñoños nos damos vuelta entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, y encontramos siempre los mismos 300 que compran cosas, ¿cachai? Pero salirse de esos 300 es lo interesante. Martín, oye Julio, ¿cómo vais con tu estudio de dibujo? Estuve viendo que estás practicando anatomía de brazos. Sí, uy, de hecho hoy día tenía que... Sí, bien, 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 bien. Sí, de Creo hecho... que se pueden volar. Sí, yo de hecho leía dar menos tiempo a esto porque me habían pedido por TikTok hacer unos cosas acá, pero no sé si alcance. Ahí vamos a ver. En todo caso, mañana... Si te llegamos con el ánimo, no nos hacemos Ah, ya directo sí, ya mañana. lo alcanzo a hacer algo así. Alcanzo. Pero está Hay practicando, que ser como Gustavo. Wikipedia. Sí, pues sí. Ese es el tema del mecenazgo, ¿cachai? Wikipedia es lo que hace el mecenazgo. Entonces, y eso es como, eso es lo que se hace ahora. Y ese tiempo murió uno de los hermanos de Sato, el de High School de Death. Ah, ya, pero el otro hermano no pesca. Aquí alcanzo a leer. Esto ayuda mucho a los artistas y claro, la historia del arte pueden crecer más porque incluso en el mismo país quizás no les guste tu trabajo, entonces se usan otros recursos y llegan internacionalmente. Sí. Y que mira, eso es lo bonito que hay ahora. Tú ahora te levantas un webtoon y te está leyendo gente de mi país, de tu país, de México, de Argentina, de donde sea. Ya no estamos cerrados como antes que yo sacar. Mira, esta revistita saqué 100 del número 1 y sé que se vendieron en Concepción, la ciudad que yo vivía en esa época, y en Santiago, que es la capital de Chile, porque yo después vi que habían revistitas allá. Me pegué un viajecito a Santiago, que no conocía Santiago. Entonces ya fui para allá y lo primero que me fui a meter, ¿a dónde? A las tiendas de cómics. Entonces, y justo llegué a la Crazy Al y había el número de Black, del número 1, 2 y 3, creo. Entonces, oh, Mauricio me llevó mis revistitas para allá. Y lo otro que yo podía hacer era vender mano a mano. Pero si yo me doy cuenta, era un radio de 400 kilómetros. Y nada más. Ahora, Black, yo sé que lo ha leído mucha gente porque desde que lo saqué el año 2010, lo ha leído gente de toda Latinoamérica. ¿Cachai? Oye, ¿te habías olvidado de que apareció en Bacaña también? Apareció un bacán. No, pero qué sé yo. Ese talla es pobre. En la, o sea, no es para. Bueno, ¿quiero ver al Fitomanda? No, pero si Pito Manga no tiene la culpa. ¡Hola, Pito! No, sí que apareció por ahí. Oye, y gracias a. Y de no haber sido porque no apareciste. Si no hubieras aparecido en Bacaña, yo no lo hubiese sabido de tu existencia. Me llegó a sonar. Cuyiche, no rompas nada. Ya, pero si queréis contar eso, tenéis que contarlo tú. Yo no lo voy a contar. No, pero sí es una anécdota muy, 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 muy menor. Resulta de que en el año 1900, no, ¿eso fue qué año? ¿Fue en 2000, 2000, 2001? 2004 tuvo que haber sido. No, 2004, no, no, 2001, 2002 habrá sido. Había un No, problema en Bacania Chile. empezó en 97 y duró como 2 años, 99 más o menos, Entonces fue 2000. como el año Tuvo que 99. haber sido el año 98. Entonces, 99, 99. 99. Creo que esto no sé si lo contamos la otra vez, 99. pero en esa época yo era muy chica y yo veía todos los sábados Bacaña y de repente siempre me acordaba de que, porque a mí me gustaba dibujar y estaba comenzando a dibujar. Entonces, de repente había gente que mandaba sus cómics o sus trabajos al programa y un día siempre me acuerdo de que había un chico valdiviano que había enviado su trabajo que se llamaba Black a Bacaña. Y yo me acordé porque yo era de Temuco. Y Temuco está al lado, casi al lado de Sí, Valdivia. Dora. A 2 horas de Valdivia. Entonces me llamó mucho la atención porque, wow, un niño del sur. Porque el programa era Santiago, entonces como que era la novedad. Y siempre me acordé de Black. Entonces nadie, ni nadie, nada hacía presagiar Tum, tum, tum. que cuando fue 10 a casi 10 años, no, no menos, 8 años más tarde, conocería a este señor.
En la vida real. Y probablemente me terminaría casando con él. Esas cosas son misterios de la vida. Fin de la anécdota. Por eso, si tú quieres ser un ganador, dibuja cómics. Dibuja cómics. La fama y el amor te Te perseguirán. perseguirán. El dinero no, pero. Pero la mujer y la fama sí. Pero te lo. Séptimo consejo. Pequeño anticonsejo. Oh. No importa, no importa. Qué Ya, y ahora que nos fuimos de lengua ya. Resulta que había enviado el cómic de Black, el número uno, a Fitumar. lo que pasó atrás. Sí, lo que pasó atrás. Porque se tiene una historia. Le había enviado, bueno, a todo esto. Bacania fue un programa ñoño que salió acá en Chile, que salió del año 97, más o menos, sí, 96, 97, hasta como el año 99. Fueron como 2 años. No, sí. Ya empezamos de nuevo. Es Dibuja que sé que yo no cómics. puedo seguir por la lore, ¿sí? Dibuja cómics. Nunca sabes cuándo puedes encontrar el amor de tu vida. Y después voy a aparecer en la tele. Yo encontré el amor de mi vida dibujando cómics. Yo era feo, nadie me miraba. Pero conocí el amor. Por eso haga mi taller de cómics. Conocerás el amor de tu vida. No habrá dinero, pero conocerás el amor de tu vida. No habrá seguro médico, pero conocerás el amor de tu vida. No podrás mantenerla, pero podrás tenerla. Ya, sigo. No, es que te estamos viendo, estamos yendo, llevando la talla a lugares que no. La gente, la idea es que la gente se ría, no se deprime. Ya. Me Me están enviando retiro, spam. me retiro del. Ahí hay un spam, no lo ve. Resulta que es spam. Uy, me siento privilegiado porque hoy día me tiraron spam. Wow. A ver. Corea sí fue, había sacado Black número 1, que eso fue el año 98. Sí, 98. Había sacado el número 1 y estaba Bacania, como digo, programa ñoño, que hablaba de anime, de cómics y todo lo que estaba de boom en ese momento. Y me dije, ya vamos a enviar el Black para que Fito Manga, que era el experto de cómics, lo hablara de él. Con la gran sorpresa de que nunca habló del cómic, y eso lo envié con la dirección, nunca habló del cómic. Entonces, chumota, ya. Pasaron como 6 meses y me enojé, pues. Entonces, yo me echo bien, me Yeah. enojé, y todos los sábados pegaban bacanes, y el cómic de esta semana que me ha llegado no sé qué cosa, Siachu. Ya, ok, la próxima semana saldrá la Nunca aparece. nunca apareció. La cosa es que ya, tenía ya el número 2 y dije, ya, voy a enviarle una carta y explicándole, hola Fito, ¿cómo estás? De acá, de las tierras de Concepción, acá, las de Cera, te envío este, yo ya te había enviado un número antes, pero te lo vuelvo a enviar, ¿cachai? Así como vas a te recordar todo el tema, entonces, para que puedo, si puedes hablar de Black en bacán, ya, pasaron como 2 semanas, oh, acuso, recibo de un no, y lo bueno es que le gustó. Porque lo que repitió a cada rato fue, muy buen guión, pero es que muy buen guión, entonces, ah, ya. No, sí, yo sé que los dibujos andaban pésimos, pero sí, me dediqué siempre a escribir buenos guiones. Y esa es mi foda. Por si alguien. ¿Qué es lo que, el foda? Ya, mi foda es mi fortaleza, es guiones. Y está bien. Así que, los sucios secretos. Los sucios secretos. No, a ver si me enojé con el pito manga. No. Pero a lo mejor no, Pero pero era posible de que, porque recuerda que todo eso era con pauta, entonces bueno, no, esa ni siquiera era culpa a lo mejor ni siquiera llegó la ni carta, siquiera era porque a veces culpa las del cartas no señor llegaban Fito. en la época, tú la envías, no llegaba. No. Entonces, ya, a lo mejor no llegó la O carta. sea, imagínense, con suerte a veces funciona. Bueno, el Correo de Chile ahora sí funciona, Sí. pero antes. Pero qué si a veces uno envía un mail y el mail no pasa nada, pues entonces. No, imagínate esa época Correo de Chile. Entonces, claro, a lo mejor no llegó, o a lo mejor llegó al canal y la dejaron por ahí y se perdió, ¿cachai? Entonces, pudieron haber pasado muchas cosas. Entonces, pero yo en ese momento la agarré contra el Fito Manga, entonces, pero bueno. Y es en ese momento cuando él estaba mencionando, no, sí, mira, este cómic muy buen guión, había una persona que lo estaba viendo y yo no lo sabía.
Bueno, sí, eso es una de las cosas extrañas, O sea, pero esto es como Sailor Moon, ¿cachai? La princesa de la luna, así totalmente destinada a Endymion. Entonces, yo sería como Tuxedo Mask, ¿cachai? Pero con guatita. Entonces sería la Sailor Moon, pero muchachita. claro, sí, con a los chilenos. Podría haber sido otra historia en la comparación, pero Claro, sí, pero no, es no estoy seguro como. que Sí, vale. bueno, sí. Y tenemos la Cataluña ahí dentro. Haciendo desmanes. Sí. Eso. Bueno, será brete. Lo de pura risita, risita. Le vamos a poner risita. Dibujó algo. Obvio, obvio, como siempre. Ya, así que. No, no, lo que estaba dibujando era un gato, porque un gato que le estoy, que le quede. Hice mi tarea, ¿ves? Sí, ve, no, sí. Tengo que terminarlo, sí, un gato para un colega que se llama Ícaro, Icarito. Entonces lo estaba terminando. Eso. Si alguien quiere saber de acuarela, de nuestros amigos de Twitch o cosas así, dejen sus comentarios y lo vemos en otra edición. ¿O no? Sí, pues demás, sí, yo ya estoy cansado de estar sentado aquí hablando. Te toca. Te toca también, pues. ¿Eh? Eso es. Adiós. Vamos, Icarito. Nada así a presagiar. Ahora patita fresca en la pintura. ¿Entendiste la referencia, Alfredo? Así que eso, pues chiquillo. Esa es la revisión de estos cómics noventeros. Ay, que me dio dolor de cabeza toda esta cuestión, pero. Ahora lo veo, no, está bien, era la etapa. Era la etapa. Pero es que todos tarde o temprano tenemos nuestro primer trabajo, que en un momento lo vemos así como que es súper, súper, súper perfecto y no queremos cambiar de nada. Pero con el paso del tiempo le voy encontrando los pifias. Es que eso es normal. ¿Y normal? Es normal, o sea. Es Si no parte del tiene, de hecho no crecimiento. tiene nada de malo tampoco, sí. Que sí, yo. No, puedo entrar a juzgar a la gente porque por eso sí. Te estoy con la ilusión. ¿Cachai? No, voy a hacer mi cómic, ¿cachai? Voy a hacer mi novela, voy a hacer, no sé, lo que sea. Y le colocáis de empeño, ¿cachai? La dibujáis, te queda mal dibujada, no importa, ¿cachai? Entonces, y la tiras, ¿cachai? Al público. Entonces, claro, desde ahí uno empieza como a tema, pues, ¿cachai? Y de ahí vais aprendiendo, bueno, debía haber hecho todo, debía haberlo cambiado, ¿cachai? Pero parte del crecimiento, entonces, es normal, pues, sí. Es bonita esta cuestión, ¿cachai? Y es bonito cuando tú vas viendo tu trabajo, otros te van. A veces también los comentarios bien intencionados te ayudan a cambiar igual, entonces, no, pues, estoy así, ¿cachai? Estoy así. O sea, me alegra que de repente digan, hay cierta gente que dice, no, que tú no tienes que hacer una historia tan. Sí, yo antes dije, no hagas tu primera historia una cuestión tan ambiciosa, sí, pero que dependamos cómo también lo lleva. O sea, si esta persona tiene una historia muy ambiciosa, pero quiere partir con otra cosa dentro del mismo universo para que vaya a desarrollar o se vaya, bien, pues hágalo. Y si quiere hacer una cosa muy ambiciosa, claro, lo más probable es que pegue el traspié al segundo o tercer número. De hecho, eso es como lo mejor, comenzar de a poco. Claro, pero es parte del aprendizaje. O sea, nadie empieza corriendo en la vida. Todos empezamos caminando. O sea, gateando, de hecho, ¿cachai? De hecho, arrastrándote. Vamos. Y después empezáis a gatear, ¿cachai? Te tiráis a caminar. De ahí corrís, ¿cachai? Entonces, ¿y por qué nosotros tenemos que saltar en ese proceso? ¿Para qué? Hermoso, gracias, muchas gracias. Qué increíbles son tus acuarelas, Flores. ¡Ay, muchas gracias! Nada, hago poco, o sea, no hago tanta acuarela como quisiera, pero lo mantengo. A pesar de los tiempos, se mantiene. Ya. Vamos a dibujar algo antes de. Y ya sé ya qué voy a dibujar. Ahora que miré los ejemplos. Vamos a redibujar a la señorita que no tiene cintura. Oye, te está. Tú, bueno, el tema de la figura femenina en tu caso es como. Eso va a ser un desafío. ¿Te ayudo? Ya. Este es. ¿Cómo se llama? El dibujante Spawn. Sí. El Greg, ¿cuánto se llama? Sí, esto es de Spawn. No me acuerdo cómo Greg se La llama. Roca. Esto es Spawn. Ok. Si cada vez en dibujos no me entero en dónde.
Ya, me dijeron que viera el tema de la figura humana en un TikTok, así que ahora voy a aprovechar a hacer esto y vamos a corregir este dibujo y lo vamos a hacer lo más presentable posible a esta altura. Vuelve a comentar de qué año es el dibujo original. Esto es del año 90, 2000, número 4, 5, 2000. 2000. No, redondeamos en 2000, porque 2000. puede ser 99, final del 99, 2000 y luego. Maravilloso, eso. Sí, va a ser interesante todo esto. Ya. Vamos a ver, a ella, pero a que centrémonos. Ella es una figura fantástica. ¿Ya? O sea, lo que yo estaba tratando de hacer en esa época era una especie de hada gigante. ¿Cachai? Entonces, por lo tanto, ella no es una mujer normal. No, no puedo establecerle un canon clásico de dibujo porque si no va a quedar cualquier cuestión. Así que vamos a hacerla entre 8 o 9 cabezas. Vamos a ver. Entre 8 o 9 cabezas, más o menos. A ver si me da el papel igual, porque 1, 2, 3, 4, 5, 5 ahí, 6, 7, 8, y ahí tiramos una media hora, una media o una por acá. Ya ahí vamos a ver. Ya, lo que yo estaba explicando en la semana anterior y que lo dejé también metido en el dibujo de TikTok es que el dibujo superheroico no puede ser lo mismo que el dibujo tradicional. Uy, se me acabó el té. Ya. No puede ser lo mismo. Tom McFarlane, sí. De Usagi Yimaburo chilense Oh. muchos pasteles. Sí, ¿y Sí, qué? ¿y Sí, ¿y qué? qué? Todo más fácil. Ya, este personaje es fantástico. Es, insisto, no puede ser igual a la figura tradicional. ¿Por qué? Porque aquí estamos estableciendo de que este es un ser que no existe, que supuestamente debe tener ciertas atribuciones que no entran dentro de la línea real, porque partiendo de un cuerpo así de escultural no existe. Es algo sacado de los cómics. Por lo tanto, vamos a dibujarle un esqueleto y la vamos a dibujar en la misma posición de lado. Vamos a dejar un esqueletito aquí. Por ahí más o menos. Vamos a ver cómo sale esto. ¿La puedo ir dibujando igual para Sí, hacer algo? Ya. sí. Y chan, batalla de dibujantes, ¿Cuál no. es la lógica que voy a ocupar aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 ya. El pecho partiendo no puede caer, estar en la segunda cabeza porque no, porque el personaje ya se va a extender mucho, así que lo vamos a dejar más abajo. Por ahí más o menos. Ahí va a tener que ir el pecho. Los pechos, acá le dibujé dos pelotas de esto que no son así. Si no son caídos, los pechos de las mujeres son caídos y parte más o menos de este sector. Acá está el músculo y aquí está ahí. Así que por lo tanto el pecho de la mujer tiene que ir por ahí más o menos. Comentarios. Sería bueno una especie de tutorial de cómo usar y promocionarse en Webtoons y otras páginas. Si pilláis uno, me lo pasáis porque Estamos en la búsqueda de estamos en la uno. búsqueda igual. Pero aquí hay. O sea, tú diste algunas pautas la otra vez en uno de los videos, ¿o no? ¿Sí? Voy a buscar ese video, ¿cuál era? Si lo pillo, voy a dejar el link. Y aquí no tiene pierna, así que me imagino que tiene que estar así como así. Tendría que estar levemente un poco más arriba y ahí bajamos. Hasta aquí, no, este de acá está. ¿Cómo promocionarse? Básicamente, tú mostrar tu obra en todos los sitios donde tú más puedas. Así se baraja por lo general los webtoons. Ah, no, no tenemos eso todavía. Ahora que veo, solamente. Disculpe, la memoria es muy frágil. Estuvimos como armar Webtoon, como exportar el Webtoon. Pero básicamente es eso, tú armas tu historia y la tienes que ir promocionando. Hay grupos, o sea, promocionar ojalá los grupos que lean Webtoon. De hecho, hay
uno o dos grupos en Facebook que a través de tus redes sociales y todo eso. Eso es básicamente. Recordemos que Webtoon es básicamente una editorial. Una editorial que ellos promocionan sus productos, que son todas estas historias coreanas que ellos tienen en su repertorio, y al mismo tiempo te dan el espacio para que tú puedas publicar tus obras, ¿cachai? Entonces, es como. Hay autores que se convierten en autores de webtoon que son latinos, que son de otros países que no son de Corea, pero entendamos que es básicamente una editorial coreana mostrando sus cosas y que me preste a mí un espacio para poder exhibir las mías. De ahí que tu webtoon sea con muchas vistas o no, depende de muchas cosas. Y obviamente, webtoon le va a dar preferencia a las obras que se parezcan a lo que ellos hacen. ¿Cachai? Entonces, Chandy, yo tengo mi cómic ahí que tendrá alrededor de 50 seguidores, no tiene más. Y está bien porque sale totalmente de la norma de lo que es un webtoon. Entonces, pues todas esas cosas uno tiene que ir viendo. Ya, entonces debería ir por ahí más o menos, por lo tanto, y ahí le voy a tirar el lado. Ya, como viene heroico. Sí, ahora tiene cintura. El pecho va a ir ahí y va a caer aquí. Ah, claro, y me comía la otra pierna, me encima. Zona pública. Y aquí el musculito este que se divide en tres va ahí. Pero esta pierna iba atrás, así que no puede ir ahí. Rodilla, gemelos. Claro, y ahí quedaría más o menos como yo lo estaría a dibujar ahora y más o menos como debería ser. Y ella con la mano ahí. Que no está tomada la cintura. Ahí. Entonces aquí está el. Y los que están ahí atrás. Y ahí. El músculo queda por sobre encima y ahí. Y esto va ahí. Y esto va ahí. Claro, me queda con hombros mucho más ancho porque tiene 8 cabezas, 9 cabezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Bueno, incluso me pasé. Ahí está, 9. Ahí estaría quedando más o menos. Gemelos. A mí siempre en el dibujo la parte de los hombros la que siempre me cuesta más. Porque los hombros tienen la lógica que. Es la lógica del músculo. Mira. Tienes el músculo que une el hueso de acá con el brazo. Entonces tiene que haber un músculo que los ligue. Y acá tiene que ir el trapecio, ahí. Y de ahí el bíceps y los tríceps que van aquí atrás con el codo. Y ahí va el otro musculito, teque musculito que va. Y ahí te da. A mí lo que me cuesta dibujar es la parte de la axila, ahí, porque aquí es donde va el músculo que va de acá y ahí baja hacia abajo. Ahí siempre yo me pifeo, esta zona que está aquí. Así que si lo ves medio raro, es que en serio, tengo ese problema que no logro visualizar bien el asunto. Sí, pero está bastante Sí, más pues está ahora sí, acorde. pues. Está. Ahora, esto ya daría ya como para hacer algo. Ahora, yo lo voy a sobreexagerar más porque supuestamente este personaje tendría que ser más sexy. ¿Ya? Así que, claro, ahí le podría elevar más los pechos, por ejemplo. Pero date cuenta que aquí prácticamente están. Chuta, se dio vuelta la cámara. Ahí. Guau. Este pecho prácticamente es como una pistola que está disparando. ¿Cachai? Está como disparando ahí, pues entonces eso no puede ser, pues.
Y como en los cómics de superhéroes siempre te piden monas que tengan alto pecho, yo cacho que por ahí podría caber ya. Pero obviamente un personaje de estas características con tanta cabeza hacia abajo, tiene que tener hombros anchos, pues, si no, no podría sostenerse. Y ahí una cintura que le baje. Y ahí, costillas. Y ahí le hago los lunares, porque en el fondo lo que yo quería representar aquí eran lunares. Te voy a robar una goma. Sí, dale más. Lo que pasa es que mi espacio de trabajo está del otro lado. Sí. Entonces no traje. Pero devuelvo las cosas, no se preocupe. Este dibujo tendría que estar hasta ahí más o menos. Hasta ahí. Entonces, claro, como yo la dibujaría ahora, ya no tiene ya mucho que ver con lo antiguo. Incluso puedo seguir ocupando el mismo tema con la cara oscura. Porque entendamos que un personaje maligno no es un personaje. Yo había dibujado mi versión y me di cuenta que estaba mal. ¿Por qué? Porque me estaba haciendo muy estática. ¿Mm? Voy a tratar de hacer un poco más la pose que tiene. Eso seguía con la flecha. Supongo que este brazo estaba bien construido porque supuestamente iba ahí. Claro, y la cabeza de este iba más para atrás porque se da cuenta que de aquí hacia arriba va dando una vuelta. Y eso le da como un cierto toque fantástico. Eso, la cabeza debería ir ahí. Veamos comentarios. Claro. Alfredo. Señora, su marido está viendo porno. El problema es que estoy al lado. Sebo. Te estoy dibujando igual. Pues, el problema de, por ejemplo, tapas es que no ponen tu cómic en la portada cuando actualizas. Así que tus lectores tienen que llegar del otro lado. De hecho, con Webtoon pasa lo Pasa lo mismo. mismo. A menos que llegues una cantidad alta de visualizaciones. Y que estés como creador exclusivo de. Sí. Sí. Y ahí lo voy a dejar porque Son supuestamente. condiciones que, bueno, de cada plataforma tiene. Sí. Así que parte de Webtoon funciona muy de forma muy similar en cómo funcionan los mangas en Japón. Que según la popularidad va subiendo en ranking o bajando. Entonces tienen mayor visibilidad o páginas centrales si llegan a tope o si se vuelven muy masivos. Sí. ¿Qué más? Es una aparición lumino-fantástica. El problema es que por acá quieren poner claro la portada. Lo que pasa es que, a ver, sí, lo que dice Laura tiene razón. Cada vez que aparece tu cómic en portada, como bien dice, por popularidad, y por lo general son por las personas que son ya creadores de ahí, que ya están considerados. Entonces, claro, están llenos de banners y todo eso. Entonces, es una aparición luminosa fantástica. He visto que en Webtoon también se puede publicar en formato de página tradicional. Sí, pero no se recomienda. Hay que. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una pantalla, tu ojo tiende a scrollear, a hacer esto. En cambio, cuando tú estás en un papel así como este, tu ojo tiende a ir hacia donde va la figura. Y especialmente nosotros que leemos de acá para allá. Hace la famosa Z. Entonces, claro, cuando tú estás leyendo una plataforma, ¿ya? Y tú tienes tu cómic y lo estás leyendo, entonces tu ojo va a quedar ahí estático. Pero inmediatamente tu dedo va a querer estar scrolleando, porque es una cuestión ya de naturaleza que tenemos con el tema de la tecnología. Entonces, claro, tú ahí, entonces se complica. En cambio, si el dibujo va hacia abajo, es súper fluido de leer y funciona bien, porque esa plataforma está construida para eso. Pero si alguien aún así quiere colocar su cómic en un formato tradicional, colóquelo, no hay problema.
Creo que trabajo en tradicional en Webtoon, porque buscan trabajar muy rápido para sacar los capítulos últimos 6. Por eso suelen cargar modelos 3D para fondo y personajes. Sí. Y es por lo mismo. ¿Por qué? Porque, y pasa otra cosa, que lo que he explicado siempre, que también por qué al entrar a Webtoon dejé el tradicional. Porque ya, esta página, por ejemplo, ya, que se tiene que leer hacia abajo, me obliga a destrozarla. ¿Cachai? La tengo que destrozar. Entonces, este personaje que está aquí, ya, lo voy a tener que colocar acá. Este tal vez lo voy a tener que colocar acá. Y estos dos que están acá, tal vez los voy a tener que colocar acá. Y ya me destruyó la página. Por más Spectris que yo tenga, Spectris, perdón, para poder hacer las cosas, no queda bien. Y yo la otra vez lo mostré con algunos dibujos de Black, que cuando los recorté quedaron horribles. Entonces, ese es el problema de la gente que hace tradicional. A no ser que tú dibujes en un formato largo, ¿cachai? Pero en vez de hacia el lado, como las tiras cómicas, las hagas hacia abajo, ¿ya? Ahí coloques las viñetas y ahí los vayas, no sé, escaneando, ¿ya? Y después uniéndolo en la plantilla de Webtoon, tal vez. Pero si no tienes eso, no, te conviene hacer todo en digital. Y no es tanto tampoco por el tema de los monos 3D, sino que porque el formato va hacia abajo. Y eso quiero que lo entendamos, ¿cachai? El formato es hacia abajo. Está hecho, está construido así. Entonces, por eso que es difícil agarrar esta cuestión tradicional. Yo Black lo estoy subiendo, ¿cachai? Pero me cuesta horrores porque estoy destrozando las páginas. Tengo que destrozar esto. ¿Y cómo lo destrozo? ¿Qué lógica le doy? ¿Cómo lo hago para que no se vea feo? Porque muchos de los destrozos que hice están feos, pues, ¿cachai? Entonces, claro, la gente, toda la gente cuando tú entras a Black en Webtoon dice, oh, que está bueno el guión. Sí, pues, pero a cambio de destrozar la hoja, ¿cachai? Entonces, por eso, gente que quiera meterse en Webtoon o lo hace tradicional como Isibana, ya lo coloca así como esto, todo para hacia el lado, o mejor métase a digital y haga todo como corresponde. Y aparte, que uno aprende después el formato. De hecho, es más, en digital, yo las páginas las hago como si fuese un cómic normal, pero como me permite sobreponer cada viñeta. Ya, como si fuese una imagen. Entonces, claro, yo de ahí la copy-paste hacia el Webtoon y listo, ¿cachai? Y es súper rápido el proceso. Pero eso no elimina de que yo tenga que dibujar, ¿cachai? Eso no elimina nada. Solamente que es un proceso distinto, es una lógica distinta. Que es súper buena, sí, es súper buena. Es novedosa, sí, es novedosa. ¿Cuánto vaya a durar? Moya, no tengo idea. Puede que dure 5 años más, como puede que dure 50. Eso yo no lo sé. Pero sí, para los que se trabajan en tradicionales es complicado. Bueno, supongamos esta página, sería fácil recortarle y pegar en Webtoon porque son 6. No, no hay mayor problema. Pero ¿cómo destrozo esto? Si esta composición ya está buena. O sea, bueno, dentro de para mí que estaba buena en esa época. ¿Cómo destrozo? Y ahí empezamos con problemas. ¿Okay? Entonces, no, fue saltarse, pero por eso, por un tema de necesidad. ¿Cachai? No me sale. Necesito ¿Por ver qué? una foto, una pose. Es que yo la estaba tratando de sacar desde la imaginación. No. ¿Te cedo acá? ¿Quieres que lo intente? ¿Sí? Aquí está la revista. Ya, ok. Acepto el reto. Hace llevo. Acá. Así llevo. Sí. Entonces, No, hace dije, así llevo. tipo. Ay. Pero Me hermosito, mismo. metí con esta cosa. Lo siento. Se Pase, pase. atascó. Perdón. Estamos en vivo. Sí, está conmigo. Ah, Se atascó de verdad. sí. Sí. Permiso, vamos a interrumpir. ¿En pausa? Bueno, aquí viene la hora de la verdad que dice. Ah, ya, veamos comentarios. No, Ah, no lo no, leí. eso ya lo Sí. leíste, ya. Ok, uy.
A ver, vamos a intentar hacer A la señora poder. A la señora poder. Voy a ocupar otra hoja porque estuve, mire, estuve intentando bocetear, pero como no veía bien el... Mañana. Nada, se me ocupa la misma hoja. No, esta es para la foto. De Gremlin ahora. ¿Va a ser de qué? De Gremlin. ¡Chicos! ¿Gremlin? ¿Por qué? ¿Nunca viste el portal del... No, ¿nunca escuchaste el portal del web? No, es que yo soy más joven. Nada, sí, yo en esos ni tiempos... Ni tan joven. En esos tiempos escuchar... Ya, a ver. Voy a tratar de... Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a tratar de hacerla más chica y se supone que, bueno, lo que yo aprendí, por lo menos siempre, es tratar de primero hacer el escorzo, que se nota re poco aquí, pero más que nada. Yo tengo una HB, el portamina, para que se note. Bueno, me carga dibujar con la HB. No me gusta no me gusta dibujar con este tipo de cosas. Pablo está pidiendo la pulicho con los cables. Oh, se me olvidó, lo de ya, hoy día lo va a hacer. Perdón, perdón. Ya. ¿Cómo era esto? Ahí no se dibujan. Amor, por favor, en serio. Por favor, amor. Que no se dibuja, ¿cómo se dibuja? No, que yo estoy recién empezando, disculpen, perdón. Qué vergüenza. Hoy me estoy sintiendo nerviosa. ¿Qué onda? ¿Qué pasa, amor? No sé, pánico escénico. Entonces se supone que estaba ahí. Y aquí, claro, aquí hay un pequeño problemita. No se ve mucho, sí, va a tener que cargar un poquito más, pero bueno. Es que lo que pasa es que yo, en lo personal, no suelo marcar demasiado el lápiz en las primeras... ¿No lo dibujaste completo, sí? No, de hecho llega hasta la rodilla. Ah, ya, entonces lo voy a dibujar hasta la rodilla. Sí, de hecho yo debía lo dibujar hasta la rodilla, pero bamba. Ya, No, lo que pasa es que yo no suelo marcar mucho porque como me gusta pintar en acuarela, entonces lo que pasa es que esto, este pie ahí. Está lloviendo súper rico afuera. ¡Uy! No suelo marcar mucho porque después siempre pinto. Entonces cuando tú marcas demasiado, pasa que termina marcándose el grafito y por eso yo siempre dibujo las bases con este lápiz que es un Big Evolution, que en realidad borrar es muy fácil, mientras que si uno trabaja con lápices con una mina demasiado dura como las HB, cuesta horrores, sí, cuesta borrar, especialmente si tú le vas a pintar después con acuarela o en algo, con alguna otra cosa. Entonces aquí hay un pequeño problema de un pequeño problema. Un pequeño. Pequeño. Varios problemas. Pero yo voy a hacer bonita, así que la voy a dibujar en mi estilo. No, la cara va a quedar muy rara. Qué raro quedó esto, me desconozco. ¿Podemos quitarle el autozoom? ¿Qué tiene autozoom? Sí, anda al IBCAM que está ahí abajo. ¿Aquí? No, y acá, acá. ¿Este? Ese. Y donde sale auto. Ahí, ahí. Sí, lo veo. ¿Tengo auto? Y listo. Ah, ok. Aceptar. Y está. Vuelvo entonces al ruedo, aquí. Ese. Bueno, estaba pintando, dibujando esto. Bueno, para los que no sepan, mi celular lo ocupamos de cámara, así que... Tuvimos que eliminar el autofoco porque estaba con mucho. Ya, aquí hicimos una pequeña corrección para que la pobre señorita tenga cosquilla. Ah, la mano no le había quedado tan mal. Hacemos más o menos. Un bracito, que se mate un poco la musculatura. Pero le falta un poco más de intensidad a esta, no sé, tal vez hacerla un poco más. Claro, la estás dibujando como dibujo clásico. Lo estoy dibujando, estoy haciendo el dibujo clásico, sí. Yo.
No, yo creo que también es bueno tener ese ejemplo, y yo soy más Ah, sí, la voy a dejar como clásica igual. dibujo clásico, figura clásica. Recuerda de que los pechos no son bolas de ping-pong, sino No. que pueden ser más, lo más parecido a una gota. Entonces, tal vez aquí, cuando me doy cuenta, observo que el tipo de mirada que tiene es como más frontal. Entonces, a lo mejor, si cambio un poco eso, puede funcionar. Pero yo no me especializo dibujando superhéroes. Entonces, igual es un desafío interesante este. Estás dibujando pirulla. No me había tocado. ¿Dónde te tocó hacer pirulla? Entonces ahí ya cambia un poco la actitud. Entonces vamos marcando. Entonces yo le voy a poner mi cosecha aquí para que. Porque aquí la fuerza no la doy tanto en la pose, la doy con el pelo. Entonces el pelo a lo mejor. Sí, porque espero estar denotando movimiento. Mejor, gracias al pelo, puedo dar un poco más de característica al ¿Quién es La personaje. Rock? No, eres La Rock, el dibujante era Gres Capullo. Ahí está. ¿Por Gres eso la Capullo. mariposa? No, pero es que en esa época Gres Capullo estaba de moda porque estaba dibujando Spawn. Entonces ahora. Le habías. McFarlane le había cedido los dibujos a Capullo. Vamos a acentuar un poco más ahí. Y aquí. Le falta un poco más de actitud a la. ¿Se dan cuenta de las lógicas que estamos ocupando? Cuando decidí redibujar este personaje, inmediatamente me saltó la lógica heroica, heroica fantasiosa, al tiro. La Lore lo afronta desde un punto de vista realista. ¿Por qué? Porque acá en nosotros se cumplen las dos visiones. Como yo hago ficción, hago superhéroe y fantasía, inmediatamente razono cómo dibujarlo para el lado de allá. En cambio, la Lore no. La Lore afronta el dibujo llevándolo al terreno que ella hace. Y eso está bien, pues, y eso es lo rico del arte, que no existe una sola expresión. Y obviamente yo no dibujo superheroico. Claro. Yo voy a tratar de, y por un tema de convicción personal, porque también dibujar cuerpos reales ayuda, es bueno, siempre va a ser bueno. O algo más cercano a la realidad. Entonces aquí, por ejemplo, en esta parte, si bien no va a quedar completa, pero tal vez acá, para ayudar a estilizar, puedo dibujar las piernas más largas, por ejemplo. Aquí hay, en la pose siento que está como medio estática, entonces puede que cambie aquí un poco las cosas. ¿Comentarios? ¿No? No, no. Espero no aburrirlos. No, al contrario. Yo creo que voy a hacer algo así. Voy Es a que hacer lo que pasa es un que cambio de pose. yo lo decía la semana pasada, el tipo de dibujo que haces tú es lo que finalmente se enseña, pero cuando queremos afrontar otro tipo de dibujo, especialmente para este tipo de obra, no se enseña, no se enfrenta a eso, ¿cachai? Entonces, no, al contrario, es mal mirado, de hecho. Pero esa es la gracia. ¿Cachai? Que aquí el que quiera interpretar el dibujo con su estilo lo haga nomás. Sí. Y eso es la libertad del arte. ¿Cachai? Sí, pero creo que tengo que darle un repaso a la anatomía. Estoy oxidada. Me siento oxidada. Ay, aquí le diste una pose estática ya, sí. De hecho, es más, la pose que tú estás dibujando es la que yo debía haber hecho en esa época. ¿Cachai? Y está bien. Pero la hice así con la pierna al lado, porque es un tema más de sensualidad, Es ¿cachai? que se supone que la idea aquí debería haber sido esa, porque según el encuadre, porque yo trato de hacerlo como más correcto, entre comillas. Claro, ese puede estar malo, el original está malo, vos. O sea, de aquí esto a esto, pucha, que cambia, caleta. O sea, Sí, pues pero sí. aún así no me gusta. Siento Es que lo que. que pasa es que acuérdate cómo dibujé en esa época, lo dibujé mal. La dibujé efectista, pero no está bien hecha. ¿Cachai? Bueno, esta tampoco está bien hecha. Ah, claro, porque tú estás tratando de darle, pero supongamos, la visión que hice ahora, siento que me quedó bien. ¿Cachai? Tampoco puedo decir que quedó excelente, pero creo que quedó bien. ¿Cachai? Y lo que tú estás haciendo también está bien, porque estamos, por eso, estamos razonando, o sea, partiendo ese dibujo está mal hecho,
Segundo, el dibujo original es una figura netamente fantástica. No existe. Esas proporciones no existen, la forma en que ella está parada no existe, nada de eso existe en la vida real. ¿Cachai? Por lo tanto, es netamente una invención. Entonces, sobre dibujar sobre eso que no existe, claro que es complicado. Incluso para mí. Bueno, para nuestros queridos espectadores, A Ivana le gusta. Le gustan los dos dibujos. ¿les gustan los dos dibujos? No, a mí no me gusta como quedó. Dos. Siento que podría haber sido mejor. Pero tal vez va por el tema, el problema es la pose. Sí, pues sí, obvio. La pose. Entonces, esto es lo importante, lo bueno de anatómicamente hablando, claro. Vamos a conseguir un resultado más o menos armónico. Pero para el nivel o para la característica que tiene el personaje, no muestra cómo es el personaje de verdad. Entonces ahí uno tiene que estilizar necesariamente y tiene Claro. que aumentar también la intencionalidad Por eso que es súper de la actitud. importante que uno vaya a definirse en qué va a dibujar, en qué se va a meter. Porque si uno quiere dibujar corte tradicional, sigue así, porque eso es lo suyo, lo sabe manejar bien, le gusta, está El cómodo. estilo clásico. Sí, el estilo clásico, hágalo. Hágalo y que los cómics que haga vayan también por esa línea. ¿Cachai? Porque va a andar súper bien y no va a tener problema. Pero si alguien quiere dibujar fantástico, quiere dibujar manga, quiere dibujar superhéroes, no, vamos a tener que afrontar y dibujar de otra manera. Porque lo que tú me estás diciendo, así definimos bien al personaje. ¿Cachai? Poder, es una mujer, era, bueno, de hecho, era una mujer sensual pero maligna. ¿Cachai? Entonces, ah, ya, ¿cómo la tengo que llevar? Ah, ¿y qué estoy haciendo? Es algo, por ejemplo, puede ser algo al estilo, no sé, también fantasía medieval heroica. Donde igual de repente los dibujos y ciertas pinturas se hacían medias realistas, ¿verdad? Como lo que hacía John Hope para el Señor de los Anillos. Ya, ok, entonces vamos, la podemos hacer de una forma más o menos natural, pero ¿cómo enmarcar y cómo captar esa esencia del personaje? Y ahí el autor que es tradicional la va a tener que, la va a saber llevar, ¿cachai? Ahora voy a acentuar un poco dentro de lo que cabe. No me estoy conforme con el dibujo, pero lo vamos a terminar porque así lo hace la gente que es profesional. Ah, oh. Así lo hacemos los Oh. profesionales. Sale para allá. No, yo creo que podría haberlo resuelto mejor, pero es un desafío. Yo no suelo hacer este tipo de estilo, así como tan pilucho. No, yo tampoco. Yo en esa época lo hice así, era joven, andaba con la hormona también encendida y toda la cuestión. Entonces, claro, dibujar un personaje así que no se había hecho tampoco tanto en Chile y llevarlo a esos extremos, claro, o sea, bueno. Y cargar las miniaturas. Entonces vamos a hacerle un poco las alas de mariposa traicionera. ¿No te inspiraste de casualidad en esa canción? No, no existía en esa época esa canción tuya. No existía. No, en esa época estaba Maná con. Creo que estaba el Amplach. En esa época. Estaba entre el. Estaba Maná dándole entre el sueño líquido y el Amplach. No, mariposa tradicional llegó mucho Ahora que después. lo veo desde arriba, creo que esta pierna le puedo dar otra dirección. Esta. Iván Aguirre, un fanal de los pitufos con Johan y Burley. Y ahí está la super mariposa. Y ahí, ya listo. Estoy lista para amarrar, ¿ya? No, ese es mi aporte. Creo que sí, pero pudo haber quedado mejor logrado. ¿Tú crees? Sí, pues de todas maneras. Pero lo que pasa es que, a ver, la escuela de la que yo trabajo, como es como más, es una escuela un poco más clásica. Entonces, evidentemente hay parámetros, por ejemplo, en cuanto a Canon, que si bien traté de replicarlos aquí, pero no. A ver, ¿cuántas cabezas quedó? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cabezas. Pero no siento lo superheroico. Tal vez
Si a lo mejor lo hubiese hecho en un tamaño más pequeño, yo creo que hubiese Te quedado quedó más de fantasía de hada. más de fantasía. Sí, que Sí, yo soy como más de esa escuela, ¿cachai? sí. O sea, si tú quisieras pintar hadas, te quedaría súper bien. Porque más encima le hiciste una cara como de hada, ¿cachai? Los Es que ojos, me las encanta ese estilo. facciones de la Me cara. encanta ese estilo. Aunque yo no, en realidad no estoy tan familiarizada con el tema de las hadas, pero me gusta más, me gusta ese estilo. No, a mí me gustaba dibujar hadas, me acuerdo, dibujé harta hadas en su época. Bueno, me quedaron raros, pero detalles. De hecho, me gustaba hacer hadas pintadas en azul. Ocupaba el lápiz azul, caché el lápiz de color azul y empezaba a pintar las hadas. Hice varios trabajos con eso, a la gente le gustaba. Bueno, llegué a dibujar hasta en grano de arroz, así que no. ¿Y la borré? Sí, la borré. Ay, no. Ya, esto amiguitos, no tienen que hacerlo. Pasé mi por mientras ¿Qué mi necesita? no, el este. ¿Este? Este con el lápiz. Le voy a dar la segunda vuelta al dibujo porque claro, la dibujé entera y no se nota mucho. Me voy a dejar ahora con la pura rodilla como está. Este me da la visita. Y corta. Ah, no, no, no. Ya este. Acá, ¿Me quedo aquí? sí, que sí. Yo le voy a dar una segunda vuelta. Comentarios. Me gusta Lore y Julio. Muy bien también. Gracias. Julio y Lore, me gustaría en algún momento. Ya, eso ya lo habías leído vos, cuac. Los pitufos y Johan y Piriut pintadito, ¿eh? ¿Podríamos hacer una colaboración, Julio? ¿Qué le parece? Bueno, ¿Puedo ningún problema. hacer como sesiones especiales de fanart? Está quedando genial, Lore. Muchas gracias, aunque no me gustó. Creo que es que le quiero cambiar la pose. Siento que la pose está como muy, muy estática. Tal vez le voy a hacer un cambio aquí. Para terminar. Tal vez me inclina ahí. Y tal vez va a aparecer, sí, definitivamente ahora sí que va a aparecer un hada. Voy a curvarle un poquito las piernas. Y le voy a dar un poco de movimiento porque siento que está como demasiado estática. Pero aquí lo mejor o lo más conveniente es buscar derechamente una referencia buena. Es que eso es lo otro. Uno cuando se enfrenta a dibujar tres figuras tiene que ir con referencia. No puedes hacerlo de la imaginación. Yo siempre voy a abogar por lo mismo. Y de hecho este encuadre que estoy que me perdón que me quedo aquí, tampoco es correcto porque cortas los pies. Sí. A no ser que te lo encarguen así. Como en el caso de los cómics, por ejemplo. Que hay los encargan así. Sí, lo que Pero diga no, así. no encuentro que no hay nada más triste. Es que es de hacer una ilustración que tenga los pies Es cortados. que es un cómic, tiene que ir en pos de la narrativa. Entonces, si te dice ya vas a dibujar un cuerpo entero, pero que ese cuerpo va a estar partido por no sé qué parte, tienes que hacerlo. Y ahora sí. Oye, en este apartado le vamos a colocar saliendo de la zona del confort. Del confort, sí. Zona de confort, así. No, yo no creo la zona de confort. En la zona del confort. En la zona del confort, creo. Pero la zona Como del si estuviéramos confort, en el supermercado. claro. En el baño. Pero maldito que yo no creo la famosa cuestión. Es que tu zona de confort, yo no creo en eso. Yo no creo en esa cuestión. Creo que la dejaré ahí. No sé qué más hacer. Llegué sin gomita. La parte superior por lo menos creo que quedó. No quedó tan mal.
La clavícula. Eso. ¡Tadá! Bien, ahora voy a rellenar. ¿Quiere volver aquí? No sé, como quieras. No, que ya terminé. Ah, ¿no quieres estar ahí? No, sí, es igual, pero... Pero no sé qué más hacerle. Siento que... Bueno, ya ahí le pegué la rimpa. Pero ahí está muchosita. Sí, pues sí, esa es la idea. Pero está demasiado muchosita. Sí, porque es que tiene 9 cabezas. ¿Qué pasó? Nos metimos en un, en una, en la... ¿Por qué? No, por nada. ¿De qué se ríe? ¿De qué me río? Ya, olvídenlo. ¿Qué pasa? No, nada. Es que siento que está como muy robusta. Porque es de 9 cabezas. O sea, debería ser robusta, sí o sí. Sí, porque ya, no, sé que lo va a tener que explicar. Ya, Ya, esa es entonces... la nueva que hice. Que básicamente esta. Si acá también está robusta. Lo que pasa es que como está más chico no se nota. Ya veo. Muéstrale en la cámara. ¿Pequeño? Claro. Claro. Porque es de 9 cabezas. Cuando tú haces el dibujo, mientras más cabezas, más ensancha todo. ¿Cachai? Cuando tú, ¿qué pasa? Ya quédate tú aquí. Vamos. Ya. Tum, Permiso, que no vaya a quedar trancado de nuevo. tum. ¿Dónde está? No, no, sí, está, ya estoy aquí. Ah, ya. ¿Quieres entrar? Sí. No. Oh. No. Oh, pasa la silla. Tu, 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 tu. Mi No se tinta. preocupe, señora, no está pasando nada, no pasa nada, no pasa nada. Es que tenemos tinta y se Sí. puede caer. Vuelta. No Vuelta. puedes sacar esto. Ah, sí. Pregunta Martín. Y si cachas a Elena Sac... No sé, un apellido. Es una diseñadora de ropa muy, muy bacán, dice. No, puede que la haya visto dentro de toda la clase de ilustración de moda, de repente busco referentes, pero no me suena su nombre. Pero la voy a buscar. Si es que no me las habías mencionado antes, porque puede que me las hayas mencionado antes, pero... Aquí volvemos. Ya. ¿Quedó más muchosita? Sí, tiene más de todo. Porque tiene 9 cabezas. Tiene 9 cabezas. Acá también está más ancha, pero no se nota tanto porque lo dibujé más chico. A ver. Se supone que cuando uno está haciendo un dibujo de corte... Voy a ocupar el mismo modelo. Este. Cuando uno hace un dibujo normal, se supone que el ideal del ser humano es entre 7 a 8 cabezas, más o menos. Ya la mejor está ahí. Por lo tanto, el cuerpo va más o menos. Tiene sus ciertas limitancias de limitación ahí. Por lo general, la segunda cabeza va a los pechos, un poquito más abajo. Aquí en esto va el ombligo y acá iría la zona púbica, que eso es lo normal. ¿Ya? Acá la estoy tirando así porque la posición está arqueada. Ahí. Estamos dibujando ahí. Y ahí le tiramos las piernas.
Tiro el brazo y ahí. Entonces, como por esqueleto, así debería ir más o menos. Ahí está el hombro. Nuevamente los bíceps, tríceps, esto. Los pechos que van a ascender desde aquí. Y aquí. Y aquí le damos la vuelta. Cintura, cadera, todo. Todo debería partir más o menos así. Entonces, claro. Como bien dice la Lore, aquí ahí llama un tema de armonía, claro. Una, dos, tres. Ah, ya por ahí. Ya. Uy, qué dibuja, qué lindo dibuja la ilustradora que me recomiendas, Martín. Muy buena recomendación, no la conocía. La voy a seguir, aunque parece que no tiene su Instagram activado así necesariamente, pero está muy bien los trabajos. Me encanta la expresión de modo. Costillas y hacia abajo. Ya. Esto sería más o menos con un canon normal de 7 cabezas, más o menos aproximado. Y estos son los datos. Aquí tiene que ir la rodilla puede ir un poquito más para abajo. Dependiendo. Ahí. Del momento que yo le elevo la cabeza a 9, inmediatamente se me ensanchan los hombros. Por tema anatómico. Ya, se baja todo, los pechos bajan, ya no está ya la segunda ni pasando un poco la segunda cabeza, ya va definitivamente hacia abajo, el ombligo ya no está aquí, ya tiene que ir definitivamente hacia abajo y la zona púbica igual, va más o menos a la mitad de la 1, 2, 3, 4, quinta cabeza, ya, y así me queda un cuerpo medio amazona, así medio guerrero, medio, no sé, Big Barda, Wonder Woman, no sé. Y Quedó ya me bien está eso, demostrando, ¿ah? quedó bien eso. Y ya me está demostrando que eso es como una amazona, una guerrera que le puedo colocar fácilmente la espada y atrás, ¿cachai? Ahí, una tremenda tontera ahí. Ahí, y le coloco la cota de malla que va cayendo ahí, ¿cachai? Ahí, tiene un cinturón de estos vikingos. Acá, grande, fuerte. Aquí le cae esas típicas cuestiones así de puma, ¿cachai? Entonces, ¿viste? Queda una guerrera. Y no se ve mal. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque ya está toda ensanchada así. Vamos, onda china la princesa guerrera, pero alta. ¿Cachai? En cambio, esta, no, esta es una mujer normal que le voy a colocar la misma espada aquí. Pobre niña. Le voy a colocar la misma armadura. ¿Cachai? Le voy a colocar el, no sé, el tremendo cuestión acá, donde, porque tiene que defenderse esa parte. La ropa que le cae y ya se me empieza a ver medio mal ya. ¿Por qué? Porque la figura es muy débil. ¿Cachai? Y te vaya a meter una espada que mínimo te va a pasar unos 20 kilos. Ahí tenés que la espada. No, 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 esa niña no puede resistir eso. Tiene super fuerza. Claro. Es como el manga, que el manga te hace un dibujo así y te coloca que tiene un guante aquí de este volado, ¿cachai? Entonces así, gigantesco. Entonces ella llega y. Pero en cambio, esta no. ¿Cachai? Esta le podéis colocar una armadura incluso. Una armadura que cuelgue ahí. Que cuelgue ahí, ahí, y que le tape todo eso, porque obviamente tiene que estar cubierta para que no le peguen un flechazo. Aquí puede ir otra espada más. Aquí los antebrazos, ahí puede ir ahí. Y ahí, aquí le puedes colocar una cosa así como gigantesca, poderosa ahí. Ahí. Y aquí esto, la rodillera, obvio, porque tiene el caso que se caiga. De hecho, debería tener hasta una cosa que le cubra aquí también, parte de la armadura. Ya, y a esta niña le puedes colocar que tenga ese guante gigante así ahí. Ahí. Y no pierde la escala. ¿Cachai? Esa es la diferencia. Entre una cosa como más clásica. Algo como eso. Y aquí se cumple. Y aquí, en este, se cumple en el superhéroe. Se cumple en el manga. O en un fantástico. Ahí se cumple. Pero esto, este mismo dibujo, yo lo voy a tirar. Hacia acá, hacia una slice of life y me ganan para. Y te tratan de mal dibujante, que no sabéis dibujar, que mira esa tremenda. No, es que te ganan para. Historias de una mujer robusta. Esta era una mujer robusta. Estoy dibujando una página de cómic y me bloqueé. Descanse ¿Cómo nomás, se...? descanse.
Dibuja otra cosa. O No hagáis nada, no descansa. hagas No nada. hagas nada, loco. Yo Se no enojó. hago nada, cuando estoy bloqueado, no hago nada. Se enojó el Julio Paredes. Con la mujer poderosa. Mujer Agarró mucha poderosa. energía. Ya, está Tiene hasta cazuela. ay. Y de hecho, más, si uno quisiera dibujar a una mujer mapuche, guerrera, debería dibujarla en este formato. Porque la mujer mapuche de por sí, lo he dicho ya, te tiene el hombro ancho. Entonces, si me vaya a dibujar a una princesita así, no, esta no agarra un palo. A no ser que le hagamos onda Bruce Lee, así todas marcaditas y los músculos así todas marcaditas. Entonces, ¿qué podría ser? Tenemos No visita. tenemos visita. Ha llegado la señora Cuyilles. Hola, señora Cuyilles. Se Entonces, ve bien por lo menos. ¿tu dibujo? Ay, no, que me da vergüenza mostrar. Ay, no, no me quedó. Entonces aquí tenemos tres versiones distintas. Está esa. No, a ver, que en serio, tu estilo está ahí para dibujar hadas. En serio. No. Pero no. Porque incluso tiene la delicadeza. Es que no, ¿Cachai? es que lo está dibujando una mujer. Sí, esa es la diferencia. En cambio, este. No, pues. ¡Ah! Duro así, ¿cachai? Que es el otro tema, ¿cachai? Que también estamos. Un problema que estamos teniendo. ¿Cachai? Mira, pues sí, totalmente diferente. Mientras que acá. Hay, ¿cachai? Posibilidades, hay mucha dureza, que acá el trazo totalmente así, así como delicado, ¿cachai? Y acá ya vuelve a ser un poco duro, que ahora si bien se nota que una niña, pero no cambia con el duro. Entonces, estas dos podrían ser guerreras, pero esta no. No, y por lo tanto, si somos coherentes con el personaje, está malo. Claro, esto está malo porque es demasiado guerrera, ¿cachai? Le metí mucha cabeza, entonces, claro. Pero queda como una pose superheroica. Entonces, para este personaje que es sensual y todo eso, entonces debería ser. Esta es la pose. Y debería aproximarse más a un personaje más tal vez delicado, pero que su atributo sea su belleza y la seducción de sus palabras. ¿Cachai? Y le vuelvo a colocar la cara negra ahí. Para que sepamos que ella es mala. Mujer ingrata. O sea, si yo quisiera volver a construir este personaje, lo tendría que hacer con siete cabezas. Chan. Están pidiendo a la curilla, Julio. Curiche. Curiche. Venga, bebé. Venga, guagua, venga. ¿Qué pasó? Hace calor aquí arriba. Ahí está la curiche. ¿Cómo está, Para hija? que crean que es real. Es real. Es the real curiches. ¿Qué te pasa? Te tienes tuto. Estás aburrida. Oh, aquí está. ¿Cachaste que inventamos, o sea, recreamos, si hubiéramos tenido una persona que lo estuviera pagando? Y no hubiese dicho, invénteme un personaje así, que sea una mujer sensual, que no sea. ¿Cachaste que hemos creado recién un personaje? Hemos hecho un diseño de personaje. Y sabemos más o menos lo que puede cumplir en cuanto a canon y en cuanto no. Sí. Así que admiramos a la gente que se dedica al desarrollo de Sí, sí, personajes. sí. Porque dar en el ancho. ¡Hoy parece que alguien está ¡Uy! contenta! ¡Está contenta! ¡Qué atención! Y me mira. Porque le da más cariño. A ¡Oh! ver, ¿saben qué? Con esta nueva casa, la que más ganó fue ella. Porque en el departamento, en un momento nos dimos cuenta que la gata estaba mirando por una ventana. Y abría la puerta y se escapaba. Desde que llegamos a esta casa, corre por toda la casa. Dos o tres vueltas, de ahí se cansa y se duerme. Y está relajada, está Está tranquila. súper relajada. Esto es inaudito para las cámaras. No. Así que gente que está viendo esto, hay gato, hay Sí, like, esto den es. like, oh, Sí, denle like, hay por gato, favor. hay Hay gato. gato. Sí, aparte que ya. Oye, llevamos 3 horas de live. Creo que a las ¿Cuánto? 3 horas vamos a tener que cortar ya.
Sí. Bien. ¿Quién iba a pensar que íbamos a terminar no, íbamos a terminar con un quiz. Dibujando mujeres muchosas y con un gato? Redondito el... ¿Qué pasa, chavo? Patera. Oye, esto es inédito. Esto es inédito. ¡Qué hermosa, dicen! Sería la novia de Kubiak. ¿De Kubiak? ¿Y por qué de Kubiak? Kubiak Parker Luis. ¡Oh! ¿Y qué te pasa a ti? Está ronroneando. Está ronroneando, ¿qué le no? Algo raro le pasa. Tiene tuto. ¿O quiere que te vaya, que vayas con él? ¿Qué hora es? Son las 9:20. Sí, pues ya hasta ahora empieza ahí. ¡A acostarse! Acostarse, tuto, acostarse, tú empieza. Ya, creo que vamos a tener que cortar porque de aquí. ¿Dónde manda gata? ¿Dónde manda gata? Me manda. Va a quedar pospuesto el tema de la anatomía porque la idea mía era haber hecho unos cuerpitos, ¿cachai? Y haberle puesto músculo, haber empezado como de cero y haber hecho la comparación ahí entre. El cuerpo fantástico y el cuerpo normal. Voy a tener que hacerlo para otro día. Una vez nos conectamos mañana. Y luego en un rato. Así que si quieren que nos conectemos mañana. Igual como a las 7. Díganos ahí. Mira la cara con que mira Ju. Ustedes están viendo de otro Sí. lado, pero increíble. Chuta. ¿Estás para una foto, Sí, Willis? por favor. Siento que este momento no se va a volver a repetir tu Sí. sueño. Háblale. Curiche. Curiche, mira. Y eso. De chuchir. Sí, yo cacho que mañana me voy a conectar un rato. No sé si me quiere acompañar después de las 7. Veamos cómo están Y los... ahí hago porque me lo pidieron en TikTok y tengo que hacerlo. Y ahora. Los seguidores. Sí, entre que nos pusimos a conversar y hicimos. Bueno, lo de redibujar lo hice. Ya sé, ya. Y no, sé que redibujar tus dibujos viejos es súper bueno porque es un buen ejercicio. Y ahora sí, yo me doy cuenta que estaba todo muy mal. Sí, pero no te culpes. No, Los sí. dibujos de los dibujantes de la época de los 90 eran terribles. No es tu culpa. Salvo Rob Liefeld. Es principal partiendo por Rob Liefeld. Okay. La flaca con suerte agarra un florete. ¿Qué onda? Ah, sí, pues sí, tienes razón. Muy bien, todo chicos. Muchas gracias, Sí, va a Iván. tener que colocarle y detener transmisión porque yo no puedo. Bien. Ya, Llévate los chiquillo. cuyiches. Sí. Mañana vamos a estar acá de nuevo. Y eso, si Dios lo permite, mañana estamos. Cuídense, chicos. Bendiciones. Bendiciones a todos y que sea una excelente semana, ¿no? Si Dios quiere, nos vemos mañana. Y, hay que apretar ahí. ¿Ahí? Sí. ¡Chao! ¡Chao!